¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a RDC, Redacción Deportes, a través, por supuesto, de las diferentes plataformas que usted nos acompaña a través de los de las gente que nos sigue en las diferentes redes sociales. Esta tarde con una jornada doble acá en el estadio Ramón Dawich Aguilera. 18 horas es de la tarde, jugará el equipo de Oriente Petrolero frente a Guavirá, mientras toca las 20 horas con 30 minutos estará Blooming frente al equipo de Royal Party. Repetimos, en el marco de lo que corresponde a la segunda jornada de este torneo denominado Copa Calomay. Saludo a nuestro comentarista en este primer partido, Mauricio Cabral Ferrofino. Mauricio, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Julio, ¿cómo te va? Saludos cordiales también para toda la gente que ya comienza a compartir esta transmisión a partir de las 19 horas en punto también. Ya vamos a estar por Radio Santa Cruz en 92.2 FM, 960 AM. Sin duda, en la previa a este partido entre Oriente y el equipo de Guavirá, aparece la noticia más importante, me parece, de la jornada, y tiene que ver con que tanto los torneos todos contra todos como por serie, que en principio habían sido anulados en una reunión hace un mes aquí en Santa Cruz, y por sugerencia del presidente de la federación al comité ejecutivo, va a retornar el fútbol probablemente entre esta semana y la próxima. Y es casi un hecho, digo, porque simplemente estamos esperando la confirmación del comité ejecutivo, que ambos torneos, o sea, los torneos van a continuar, no es que se van a anular, esa es la noticia. Los dos torneos, tanto el todos contra todos como el torneo por series, van a continuar, no se van a anular, como en principio se tomó la decisión, insisto, hace un mes, en la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Radisson en Santa Cruz de la Sierra. Esto a raíz de que los clubes no se sometieron a pleno, en su plenitud, al proceso abreviado en el que se había quedado en la reunión en la ciudad de La Paz el lunes pasado, cuando determinaron someterse a este proceso abreviado para determinar si habían culpables o no a raíz de las denuncias de amaño, Julio. Correcto, esta información que prácticamente usted la puede leer en su integridad a través de RDC, Redacción Deportes. Hoy, 17 horas con 30 minutos, se ha entablado ya la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, que está a la cabeza Fernando Costa Sarmiento. Está el vicepresidente de la División Aficionado, el señor Callapino. Está el vicepresidente de la División Profesional, como nos referimos en esta oportunidad,
a Ronald Paz y los directores ejecutivos, los directores en este caso, estamos hablando del señor Cordejo, está la señora de Danisa Solís y también, por supuesto, un director importante como es Gastón Uribe. Todos en tabla, reunión del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a saludar a Cristian Méndez. Cabello, Cristian, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Luego estaremos. Sí. Está muy bien, está muy bien. Te escucho bien. Bien. Sí, sí. Cristian. Sí, después te voy a preguntar un par de cositas a propósito de la gente, mientras nosotros también afinamos el tema del acceso acá para poder recibirte de una manera perfecta desde el audio, desde abajo. Cristian va a estar en este primer partido viendo a propósito lo que sucede en exteriores. Hay que tener en cuenta un detalle importante, Julio, tiene que ver, a ver, con la noticia, insistimos que está ya circulando unas declaraciones del presidente de la Federación en la ciudad de La Paz, antes de ingresar al comité ejecutivo, que la sugerencia de él a ese comité ejecutivo que comanda en realidad él, tiene que ver con la sugerencia de que los dos torneos, tanto el todos contra todos como el por series, continúen. Es decir, que hasta donde se paró, ¿te recordás fecha 25, Jesús? Enseguida me va a confirmar Jesús Alexander Sarabia, que aquí vamos a saludar, que nos confirme qué fecha y además cómo está la tabla. Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Mauricio. Así es, mientras estamos igual a la confirmación de lo que lanzó RDC Deportes, que los torneos van a reanudarse en este caso. Pero bueno, estamos con la segunda fecha de la Copa Calomay. También vamos a estar pendientes. Tenemos semifinales a nivel internacional. Semifinal 1 de la Conmebol Sudamericana, en la cual a las 6 de la tarde, la U de Quito, Liga Deportiva Universitaria de Quito, va a enfrentarse a Defensa y Justicia en el estadio Rodolfo Rodrigo Paz de Ecuador. Mientras que a las 8 y media de la noche, también, pero ahora por la Copa Libertadores, semifinal número 1 entre Fluminense y el Inter Porto Alegre, partido a llevarse a cabo en el Estadio Maracaná de Brasil, que recordemos, Julio, estuvo el trofeo de la Libertadores el pasado día domingo en la Feria Exposición, obviamente exposición a través de una cerveza, en este caso una marca de cerveza reconocida que auspicia ambos torneos, ha estado por primera vez en Santa Cruz, bueno, toda la gente se ha podido sacar fotos con el trofeo. Y sí, Julio, vamos a confirmar el dato que pedía Mauricio, qué fecha se paró el torneo, cuántos eran los puntos, quiénes estaban comprometidos con la zona baja. Correcto, hay mucho para comentar lo que corresponde a la jornada de hoy. Ya tenemos la formación titular tanto del equipo de Guavirá como también la formación titular del conjunto de Oriente Petrolero. Guavirá va a formar con John Jairo Cuellar, casaca número 25, número 4 para Santiago Echeverría, casaca 21 para Milciades Portillo, número 3 para Franzo Payave y número 34 para Santo Navarro. Medio sector, casaca 20 para Jorge Lovera, número 10 para Juan Carlos Montenegro, casaca 7 para Gustavo Peredo, número 11 para Maximiliano Gómez, dejando prácticamente lo que corresponde a zona también de marca en la mitad de la cancha para Brian Ewes con la casaca número 9, número 29, perdona, y 22 para Alejandro Quintana. Esa es la formación titular del conjunto de Guavirá, la Furia Roja de Montero. Ahora sí voy a ir hasta abajo nuevamente con Cristian Méndez Cabello para que Cristian nos comente un poquito, a ver, el panorama. ¿Hay público? ¿No hay público? ¿Cómo se pinta esta segunda fecha de la Copa Calomay? Van a jugar un partido entre Oriente y Guavirá, un partido interesante, por cierto, los dos alistándose a pleno para poder llegar en buenas condiciones al reinicio del campeonato. Voy con vos, Cristian. A ver, Mauricio, la verdad que los alrededores tienen mucho más panorama que dentro del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Eso realmente llama la atención. Más o menos estamos hablando en este momento que tendremos aproximadamente unas 700 personas, es mucho. Pero hay que esperar el ingreso de la barra, el ingreso de los hinchas y que todavía estamos en un horario a mediados de semana que es un horario laboral. Ahora, con respecto a todo lo que significa deportivamente, es un partido atractivo sin lugar a dudas. Los dos vienen de empatar en los 90 minutos y de caer en la tanda de los penales, algo que los puede dejar fuera de la lucha por el título de la Copa Calomay, donde están obligados a ganar, Mauricio Julio. Gracias, Cristian. Sí, te escuchamos en perfectas condiciones. Bueno, yo creo que también tiene que ver, es un día entre semana, todavía la gente está en el trabajo, me parece, en las últimas horas del trabajo habitual, de los horarios habituales.
Le había preguntado a Jesús Alexander Sarabia hace poquito, nada más, bueno, retomando nuevamente la información que marca esta jornada y que tiene que ver con que van a continuar, de acuerdo a la información preliminar que dio el presidente de la federación antes de entrar al comité ejecutivo, de que tanto el torneo todos contra todos como la por series van a seguir. En realidad, la anulación que se dio hace un mes queda prácticamente en nada. Le pregunto a Jesús, ¿cómo, en qué fecha quedamos? ¿En qué fecha quedamos? ¿Cuándo fue la fecha que se jugó el último partido? Y aparte de eso, ¿cómo está la tabla de posiciones para que un poquito vamos entrando en calor de lo que nos podemos encontrar, insistimos, desde aquí en una semana más? Jesús, con vos. Mauricio, Julio, comentarte que nos hemos quedado en la fecha número 25 del todos contra todos. En este caso los resultados fueron de la siguiente manera: el empate a 0 entre Wilterman, la U de Vinto, la victoria 3-2 de Strong ante Royal Party, Aurora perdió 1-2 ante Real Tomayapo, Blooming perdió 3-1 ante Real Santa Cruz, Oriente Petrolero ganó por la mínima 1-0 ante Guavirá y Libertad Gran Mamoré le ganó 2-1 por Flor. Recordemos que Bajadíes Bolívar no se disputó porque tenía que jugarse el partido por cuarto de final de Libertadores, que ya pasó, y que recordemos que Bolívar perdió ante el Inter Porto Alegre el partido de vuelta. Como también en este caso, ¿cómo quedó la tabla? Especialmente, todo me pregunta el promedio. ¿Cómo quedó en este caso con la fecha número 25 parcialmente finalizada hasta ese entonces? Tenemos la siguiente manera: último lugar para Atlético Palmaflor, penúltimo lugar para Libertad Gran Mamoré, que esos serían los dos descendidos de manera directa, y ante penúltimo que jugaría el indirecto era Guavirá, porque obviamente faltaba el partido entre Bacadí y Bolívar, que si perdía Bacadí es con Bolívar empando, obviamente Bacadí lo podía irse al indirecto y Guavirá subir un puesto más. Bien. Así es, gracias Julio. A propósito, insistimos, estamos viviendo la previa de la Copa Calomay. Está por arrancar dentro de un poquito, nomás a ver, Mauricio. Estamos a, dame un minuto, estamos a 22 minutos de que arranque en realidad este partido, Julio. Te decía, ya tenemos la formación titular del conjunto de Oriente Petrolero. Oriente va a formar de la siguiente manera: casaca 22 para Valdivia en el arco, la extrema defensa número 2 para Demir Rodríguez, casaca 27 para Sebastián Álvarez, Sebastián Reyes número 36 y número 30 para Javier Verdecio. El mismo sector número 24 para Samuel Guzmán, casaca 6 Daniel Roja, 33 para Ricardo Menacho, número 35 para Javier Vargas, número 7 para Cristian Árabe y con la casaca 17 para Luis Ceballos. En lo que corresponde a la formación titular del plantel de Oriente Petrolero, con varias modificaciones con relación a lo que fue el partido que jugó frente al equipo de Royal Party en la primera fecha, repetimos, del torneo Copa Calomay. Sí, acordate vos que también para este fin de semana está marcado el clásico del fútbol cruceño en la última fecha o en la tercera fecha de esta Copa Calomay, porque se van a enfrentar en la primera hora Royal Party frente a Guavirá, y de fondo el duelo que, bueno, de Santa Cruz espera es el duelo entre Blooming y Oriente. Este partido va a cerrar en todo caso esta Copa Calomay, que les está permitiendo a los cuatro clubes de Santa Cruz, estos cuatro clubes de Santa Cruz que han participado en este campeonato, tener training, no tener un parate, si es que vale el término, más extenso del que han tenido el resto de los clubes, y llegar en buenas condiciones para poder jugar el reinicio del campeonato, Julio. Correcto, ya con la formación titular tanto el equipo local en este partido de Oriente como también del conjunto de Guavirá. Voy con Cristian Méndez Callejo. Cristian, ¿en qué novedades? ¿Cómo se pinta el panorama? Tomando en cuenta que estamos a menos de 25 minutos para que arranque el compromiso. Se está trabajando intensamente, Julio. Primero el equipo de Oriente Petrolero, que ya lo hizo en la parte posterior del campo de juego, mientras que el equipo azucarero hace lo propio en una etapa con mayor intensidad en la mitad de la cancha. Y esto hace entender de que vamos a tener un partido con mucha intensidad. Hay que entender que en la alineación que usted nos leía, Oriente Petrolero tiene muchos juveniles. Por supuesto, con cara nueva, rostro nuevo. Quiero saludar, está siguiendo transmisión a través del TikTok, a nuestro gran amigo Milton Rojas, directamente de la República Argentina. Dice: saludos, querido Julio, viendo la transmisión por TikTok para apoyar, dice, a mi equipo Guavirá. Ya retorno de Argentina para seguir atendiendo en el taller. Dice: un gran abrazo. Saludos para Milton Rojas, amigo fiel, por supuesto, de RDC, sí. Redacción Deporte. Cristian nos decía hace poquito que hay un show ahí en la pista atlética, en realidad, este principal escenario deportivo. Vamos a estar describiendo luego. Jesús Alexander Sarabia, ¿cuándo se vienen las hamburguesas? Así es, Mauricio, Julio, recordemos que el día de mañana, jueves, se vienen las chasburas. Son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. No te olvides que atendemos todos los días jueves, sí, solo los días jueves. A partir de las 6:30 de la tarde, reservas al 741-83-985. Anótelo bien: 741-83-985. Ya sabes, Just Burger, tenemos otros precios. La más barata económica, 14 bolivianos. La papeji, como le decimos,
también está la tapacoto a 20 bolivianos, con, en este caso es 120 gramos de carne de primera con su queso cheddar, la salsa de la casa y su porción de papa. Y la nueva especialidad, la Dogor. ¿Por qué? Porque es una hamburguesa con doble carne, o sea, en total 240 gramos de carne con su doble queso cheddar, la salsa de la casa, su porción de papa y por lanzamiento, la soda peque viene de regalo. Así que ya saben, este día jueves, prueba la Jazz Burger. Ahí está, bueno, vamos a estar ahí con Julio, que va a estar como modelo de la... ¿El Gordo? ¿Cómo es? ¿Don Gordo? ¿Qué es? La Dogor. A la Dogor. Bueno, bueno. Mañana sí, el programa de radio de allá, ¿no? Sí. Estamos invitados, bienvenidos. Uh-huh. Estaremos presentes, por supuesto, en esa riquísima hamburguesa que, por cierto, ya hemos aprobado. Realmente se la recomendamos. Sí, Julio, te iba a decir, a ver, en la formación titular que va a presentar Oriente, o que ya presenta Oriente para el duelo que arranca dentro de poquito nada más, Valdivia ataja. El último partido que recuerdo de Valdivia atacando en este Oriente, a ver, en el estadio Gran Mamoré, frente a Mamoré. Sí, ¿no? Correcto. Cuando Oriente fue con equipo alterno, cuando arrancaba Ángel Guillermo Hoyos en la etapa, una nueva etapa en el caso Oriente. Después fue duramente criticado Oriente Pedro y su técnico, ¿no? Porque claro, Oriente como sí, que dio ventaja y después se encontró con un panorama nada alentador. Sí, era por, me recuerdo que era por la Copa, no era por el todos contra todos, era por el torneo por serie. Y en ese partido Oriente termina perdiendo. Y después, bueno, era por un tema de te recordás también, estaba apretado Oriente la tabla del punto promedio. Hace poquito Jesús nos daba la tabla del punto promedio, que todo se va a reactivar en realidad. Hay muchas interrogantes que todavía quedan pendientes, qué va a pasar con aquellos clubes que han tenido denuncias, qué va a pasar con el tema, si se mantiene el tema de los descensos, qué va a pasar. Sí, a ver, Julio, no, ¿quién va? Dale. Dale, nos va a explicar a ver Jesús. Si analizamos, Mauricio, igual, si vamos ahora viendo lo deportivo, Guavirá. Ya cuando paralizaron los torneos, estaban en el indirecto. Obviamente faltaba el partido entre Bacadí y Bolívar. Y hay que ver extenderse esto. Si es que de verdad, como dicen, inserción para Bacadí o no. Pero por el momento se reiniciaría todo igual. Por lo que, claro, Guavirá otra vez pensando en el descenso. En este caso que con el indirecto. Sí, bueno, vamos a estar a la expectativa. Cristian, a propósito de Guavirá, a propósito de Oriente. Calienta solamente Oriente en cancha, ¿no? Mientras ustedes discutían y conversaban y llegaban a un acuerdo de la situación actual del campeonato, qué es lo que va a pasar en este comité, Guavirá se dirigió al campo de la zona de Camarines y está trabajando específicamente ya en el tema indopenal. Ahora te cuento el tema de Oriente. Algo novedoso, Mauricio, algo que no veía durante mucho tiempo, es decir, ejercicio de trabajo en acciones reales. ¿Qué significa? Están tratando de darle la mayor cantidad de ejercicios a la defensa porque es totalmente nueva, para que cometa la menos cantidad de errores posibles cuando se trata horario de partido. Por eso es que están jugando como si fuera una situación real de juego dentro del campo. Todavía no van a los camarines. Bueno, gracias, Cristian. Que es importante lo que corresponde al reporte directamente de gradería en esta jornada, donde prácticamente ayer es importante mencionar, y todos los días uno aprende algo, ¿no? El calor sofocante ocurrido en la jornada de ayer y antes de ayer en Santa Cruz de la Sierra derivó prácticamente incluso hechos que realmente llamaron muchísimo la atención. Y te voy a decir, Mauricio, Jesús, Cristian, amigos oyentes, a varias personas logré charlar con varias personas y a más de una se presentó un panorama de la fuerte temperatura, la altísima temperatura, la calor sofocante, calor prácticamente descompensación de muchísima gente, ¿no? Así que a tomar su recaudo correspondiente. Se anuncia incluso que para este domingo, estaremos con una temperatura muy, pero muy alta, muy elevada. Así que a tomar las previsiones correspondientes para lo que va a significar este próximo fin de semana. Esperemos que mejore la cantidad de espectadores. Sí. En este partido, la segunda fecha, recordemos que la primera jornada, el equipo de Blooming empató 1-1 frente a Guavirá en la tarde de Peralta, ganó el equipo Celeste Blooming, derrotando el conjunto azucarero. En el partido de fondo, Royal Party empató 2-2 con Oriente Petrolero. En la tanda de penales ganó el equipo mobiliario. Por lo tanto, 2 puntos para Blooming, 2 puntos para Royal Party, 1 punto para Guavirá y 1 punto para el equipo de Oriente Petrolero. Sí, de todas maneras también, este es un miércoles con mucho fútbol. Y ya te digo, el domingo lo que se viene con una cantidad impresionante de partidos que van a haber clásico. Hoy arrancan los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en esta jornada. Estuvo, y de la Copa Sudamericana. Estuvo, por cierto, Jesús Alexander Sarabia el día el 24, el domingo. Estuvo en la presentación de la presentación de la Copa Libertadores en Santa Cruz. A ver, contanos un poquito y además, bueno, refrescarle a la gente a qué hora juegan hoy o cuáles son los partidos tanto de Libertadores y como de Sudamericana. Así es, Mauricio, Julio, recordemos que el trofeo de la Conmebol Libertadores aterrizó en Santa Cruz de la Sierra solo el día domingo 24 de septiembre, por lo que hubo un evento privado solo para la prensa que duró desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, en la cual se pudo realizar nota, en la cual ya está en las redes sociales de RC,
fotos, imágenes con la copa. De ahí fue trasladada al escenario principal de Expo Cruz, en la cual pudo estar hasta las 11 de la noche. Toda la gente que pudo sacarse una foto, obviamente, debe estar contento, porque es la primera vez que el trofeo del máximo competición de clubes de Sudamérica estuvo acá en Santa Cruz de la Sierra. Recordemos que es un tour que lo realiza, en este caso, uno de los oficiadores de la Conmebol Libertadores por todo Sudamérica, y que, bueno, Bolivia fue uno de los escogidos, especialmente Santa Cruz, y qué mejor fecha que el 24 de septiembre. Y para hacer el recuerdo, casualmente, hablando de Libertadores, hoy a las 8 y media de la noche, hora de Bolivia, la gente que nos está escuchando fuera del país, va a ser la primera semifinal en el Estadio Maracaná, sede de la gran final de la Conmebol Libertadores. El 4 de noviembre va a jugar Fluminense ante el Inter de Porto Alegre, mientras que por la Conmebol Sudamericana se va a dar inicio, igual, en tan solo minutos más, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, igual, una de las sedes de la selección ecuatoriana, la Liga Deportiva Universitaria de Quito va a recibir a Defensa y Justicia de Argentina. Bien, gracias. Ahí están los partidos que se vienen tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores de América. La espera, dale, Cristian. Que ya terminó la etapa precompetitiva, Oriente Petrolero se marcha a la zona de camarines cuando ingresa la barra del equipo refinero para llenar un poco más en la tribuna poniente. Recordarte que el arbitraje de este partido será comandado por Carlos Arteaga, colaborado por Juan Pablo Montaño, Juan Carlos Cuellar y José Muchairo. Son los cuatro árbitros para este partido. Gracias, Cristian Méndez. Javier, estaremos atentos para lo que va a significar el arranque del compromiso, el primero en lo que corresponde a la segunda jornada del torneo Copa Calomay. Cuando observamos, vemos ya que el árbitro de compromiso, Carlos Arteaga, se dirigía hasta la cancha, pero la parte logística dice cuál movimiento que van a hacer, cuál va a ser el ingreso que se va a realizar previo, repetimos, a este compromiso importante, repetimos, en el marco de la Copa Calomay, segunda jornada, segunda fecha. Sí, exacto. En realidad la organización le pide a los jueces que ingresen por donde habitualmente lo hacen los equipos, por el sector de preferencia. Fíjate vos, por ahí van a tener que ingresar. Este partido, recordemos, es la segunda fecha, no se televisa, ¿no? En realidad. Así es. Para la gente, le decimos esto para la gente que nos ha comenzado a escribir a través de nuestras redes sociales, nos dicen por dónde pueden verlo el partido. No se está televisando. Escuche RS Deportes, que vamos a intentar describirle a detalle todo lo que está pasando en el principal escenario que tiene Santa Cruz. Quiero mandar un saludo cordial para Henry Paul Ugarte, que está en sintonía de RDC, Redacción Deportes, está trabajando a esta hora de la tarde, noche ya. En Internacional, la Red Unitel está trabajando, así que pues, saludo para Henry Paul Ugarte y para todos los colegas ahí en esa casa periodística. Mientras tanto, creo que un grupo de niñas baile está participando en la pista atlética previo a lo que va a significar este partido, donde hay casísima cantidad de espectadores esta tarde acá en el estadio Ramón Tawiche Aguilera, en donde la noticia que ha marcado la jornada, repetimos, 17 horas con 30 minutos se tenía programado reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. En dicha reunión, el titular de la Federación, Fernando Costa, iba a plantear de que se reactive lo más antes posible el campeonato de la división profesional. Vale decir que el torneo todo contra todo y el torneo por serie se den continuidad al mismo. Pero en ese proceso se va a llevar a cabo todo lo que corresponde al tema de investigación. Cuando estén los resultados finales de dicha investigación, vamos a ver, y es importante conocer o hacer la pregunta, cómo se va a proceder. ¿Qué va a pasar en el caso de que un equipo, un dirigente, sea identificado prácticamente como responsable y que estuvo prácticamente en estos papelones? ¿Cómo se va a proceder en caso, insisto, de que salgan los resultados correspondientes a la investigación que sigue desarrollando, por lo que ha manifestado el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? Así que vamos a estar muy, pero muy atentos, repetimos, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Así es, Julio, muchas cuestionando, porque claro, la gente se pregunta, ¿va a haber descenso directo en el caso que un club sea encontrado culpable? ¿Habrá sanción económica? ¿Cuáles pueden ser los castigos correspondientes? Esto es lo que ha generado muchas dudas, pero lo único certero es, a esta hora de la tarde, lo que decía Julio César Lozada y que está en las redes sociales de RDC Deportes, es que los dos torneos, el todo contra todo y el por serie, se va a reactivar la próxima semana. Esto igual le hace muy bien a la selección boliviana de fútbol. ¿Por qué? Porque la selección necesita ritmo de competencia, y eso es lo que los jugadores necesitaban. Certidumbre que haya ritmo de competencia, ya sea que hubiera sido un nuevo torneo o ya hubiera sido la reactivación de los mismos. La cosa es, Julio y Mauricio, es que el fútbol va a volver a Bolivia profesionalmente la próxima semana. El gran problema y la gran ventaja que da el fútbol nacional, pese a que lamentablemente nuestro nivel no es de los mejores,
es que nuevamente vamos a ingresar a otro partido internacional, otro partido durísimo frente a la selección ecuatoriana sin ritmo de competencia. Esto es un tema que obviamente tendrá que hacerse un análisis profundo. Y acá los responsables tendrán que, por supuesto, responder ante esta situación presentada. Después que ocurre resultado, si se da una derrota por parte del conjunto nacional, el pagapato de los platos rotos va a ser el técnico Gustavo Costas y, por supuesto, los jugadores. Observamos, Cristian Méndez Cabello, a jugador Juan Chicho Bogliotti abandonando la pista atlética, abandonando la cancha porque todavía no se ha recuperado al 100% la lesión. Sí, señor, es correcto, no está al 100% Juan Leandro Chicho Bogliotti, fue marginado a la convocatoria para este partido, para este compromiso, pero sí lo hicieron sus compañeros del banco de suplentes y Andrés Marín Angeli, que es el primer síntoma de que los equipos están pronto a saltar al campo de juego, Julio. Gracias, amigo, así es, tomar muy, pero muy en cuenta. A ver, nos solidarizamos con este muchacho, este jugador, con sus familiares sobre todo. Velasco. Jugador de la reserva del equipo de Oriente Petrolero que en días pasados sufrió un gravísimo accidente. Hoy sigue conectado, sigue con vida, sigue postrado en cama, en terapia intensiva. Decimos a todo creador que pueda tener la recuperación posible. El panorama, el cuadro es muy, pero muy complicado, muy difícil. Para desvirtuar cualquier otro tipo de comentario que se puedan realmente generar algún tema de incomodidad y de molestia y sensibilidad, sobre todo para los familiares. Estamos ya listos, la parte de la policía está también a lo que corresponde a la pista atlética. Están los jugadores suplentes, tanto el conjunto, vemos la gente del equipo de Guavirá que se ha dirigido ahora misma. La ceremonia correspondiente, está el árbitro de compromiso, Carlos Arteaga, secundado por Juan Pablo Montaño y señor Cuellar, para dirigir las acciones de partido, que ojalá tenga la dinámica que pretenden los técnicos, tomando en cuenta que, repetimos, la próxima semana se va a reactivar el campeonato de la división profesional del fútbol boliviano. Sí, pero ¿sabes qué? Yo estaba preguntando el otro día, la próxima semana, en realidad, estamos hablando de qué fecha, 1 y 2 de octubre. ¿Es este fin de semana? Este domingo es 1 de octubre. 6 de octubre. No, entonces estamos hablando de la semana del 6, 7 y 8. Correcto. Viernes 6, sábado 7, domingo 8, ¿no es cierto? Entonces, en esa fecha es que se va a reactivar. Ahora, yo creo y considero, si es que ya es un hecho de que prácticamente se ha resuelto de que el fútbol retorne. Miércoles deberíamos jugar, ¿no? Correcto. ¿No? E incluso yo tiré hasta martes. Martes debería, ¿para qué? Para que martes, miércoles y jueves se juegue la fecha. Tiene que tener actividad ante los partidos eliminatorios, Julio. Martes, por eso te digo, martes, miércoles y jueves se juegue la fecha. Unos 5 días de anticipación, que son los 5 días que exige la fecha FIFA. Jesús. No, te decía en esa parte, complementándola, Cristian, nos quedamos parcialmente con la fecha 7. Faltaban los grupos B y C completarse, así que puede completarse empezando el martes, miércoles y jueves. Del por serie. El por serie. Vamos ya a reactivar el por serie. Completamos la fecha 7. Solo nos faltaría la 8, la 9 y la 10. ¿Y en el todos contra todos, en qué fecha nos quedamos, Jesús? Nos quedamos en este caso con la fecha 25. Podemos empezar la fecha 26. Y en el parate de la selección podemos disputar el partido de Bolívar-Bacarí, que quedó obviamente sin disputarse por el tema que Bolívar tenía que jugar Conmebol Libertadores. Bueno, perdimos un mes de competencia en realidad. Eso es lo concreto, eso es lo real. Bueno, mientras tanto estamos nosotros en el estadio Tahuichi a la espera del partido que van a jugar Guavirá y Oriente por la Copa Calomay. Recordemos la formación titular de Oriente forma con Diego Valdivia, casaca número 22, casaca 2 para Daniel Rodríguez, 27 para Sebastián Álvarez, 36 para Sebastián Reyes, número 30 para Jamir Verdecio, casaca 24 para Samuel Guzmán, número 6 para Daniel Roja, 33 para Ricardo Menacho, número 35 para Javier Vargas, 7 para Cristian Árabe y con la casaca número 17 para Luis Ceballos. Mientras tanto que el equipo de Guavirá forma coro, John Jairo Cuellar con la casaca número 1 en el arco, número 4 para Santiago Echevarría, casaca 21 para Milciares Portillo, número 3 para Franzo Payavi, casaca 34 para Sandro Navarro, medio sector 29 para Brian Ewis, casaca 23 para Jorge Lovera, 10 para Juan Carlos Montenegro, número 7 para Gustavo Peredo, en la zona de ataque, número 11 para Marcelino Gómez y número 22 para Alejandro Quintana. Formación titular de Andrés Valid Angeli. Todavía no salen los equipos. A ver, estamos ya a poquito nada más de que arranque el partido. Ya están los jueces también ya acomodados. Me parece unas banderas que van a dar la bienvenida. Nos va a describir un poquito Cristian abajo, para tener un detalle. Cristian, ¿todavía no se vienen los equipos o ya?
Todavía Mauricio, el conocimiento de que en realidad, recordemos que me parece que los dos equipos están utilizando el camarín sur, es decir, que está debajo de la tribuna de general. Por ende, Marinayale sale de ahí, Puché sale de ahí, y los equipos tienen que trasladarse desde el otro sector del lado de la general, caminar toda la parte de atrás de los arcos y recién pisar la pista atlética. Bien, me parece, bueno, se van a venir los dos equipos juntos. Oriente con camiseta blanca, short verde, de acuerdo a lo que puedo divisar. Delante de ellos va a haber una bandera y, bueno, Guavirá con su habitual uniforme. A ver, de acuerdo a lo que estamos viendo, dentro de poquito ya se vienen los dos equipos ya a la cancha, Cristian. Ahora sí, salta primero el equipo de Guavirá, que está en la escalera de la boca del túnel. Salen los suplentes de Oriente Petrolero. Situación que va a comprometer, como bien describía, Oriente con polera blanca, llores verdes, medias blancas. Guavirá, que no nos olvidemos, con Julio estuvimos transmitiendo el partido anterior, estrenó camiseta, es decir, la parte anterior era blanca y la parte posterior era negra, así que vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Bien, Jesús. Mauricio, recordemos, bueno, mientras estamos esperando el inicio del partido entre Oriente Petrolero y Guavirá, vamos los tres primeros minutos de la primera parte. La Liga Deportiva Universitaria de Quito, en un diluvio en Quito en este momento, Rodrigo Paz Delgado está empatando 0-0 ante Defensa y Justicia de Argentina por la primera semifinal de la Conmebol Sudamericana. Bien, el partido de Copa Libertadores es 8:30 p.m. 8:30 p.m. entre Fluminense y el Inter de Porto Alegre. Recordemos que va a jugar en el Estadio Maracaná, estadio donde va a ser la sede de la gran final de la Conmebol Libertadores este 4 de noviembre. Para la otra gente que también es hincha de Boca, cuando juega Boca juega mañana, ¿no? ¿No es cierto? Juega mañana igual a la misma hora, a las 8:30 p.m. en el Estadio La Bombonera. Boca Juniors recibirá a Palmeiras. Sí, domingo. Y el domingo, partido difícil para Boca. Boca River a la 1:00 p.m. Raro horario, sí. 1:00 p.m. sí. Hora de Bolivia. Boca River igual en el Estadio La Bombonera. Sí. Van a haber varios clásicos en Argentina y ese día también tenemos clásico en Santa Cruz, porque ese día a partir, ¿me confirmás la hora del clásico cruceño aquí también para que la gente pueda? 7:30 p.m. Bueno, 7:30 está, mira, vamos a tener desde muy temprano ya jornadas de clásico Boca River por el campeonato argentino a partir de la 1:00 p.m, como bien marcaba Jesús Alexander Sarabia. Y luego, bueno, el resto de partidos clásicos que también hay en Argentina y a la expectativa también de lo que pueda pasar en este mismo escenario con Oriente Petrolero Blooming, 7:30, como bien marcaba Jesús, en partido amistoso también programado por la Copa Carlos May. Se vienen tanto Guavirá como Oriente, Cristian. Señor, ya están saltando al campo de juego, como decíamos, el recorrido en la parte naciente de este escenario deportivo. Van a recorrer toda la pista atlética, está importante. Puchima y Daniel están conversando en la previa de este partido y de ahí van a entrar por la mitad del campo de juego. Hay la abertura para hacer como una especie de ceremonia de torneo internacional. Cuando ya estamos con las 18:05 para empezar este partido, de luego vendrá la ceremonia previa. Gracias, Cristian de Cabello. Ya está Oriente, pero ya está el equipo de Guavirá de pista atlética. La Furia Roja forma con Cuellar en el arco. Echeverría, Portillo, Zupayavi y el jugador Navarro en defensa. Medio sector para Brian Ewes, Jorge Lovera, Juan Carlos Montenegro y Gustavo Peredo. En la zona de ataque para Maximiliano Gómez y Alejandro Quintana. Oriente va a formar de la siguiente manera: con Diego Valdivia, casaca 22, Edemir Rodríguez, Sebastián Álvarez, Sebastián Rey, Javier Verdecio en defensa, Samuel Guzmán, Daniel Rojas, Ricardo Meacho, Javier Vargas en el medio sector, Cristian Árabe y Luis Ceballos en la zona de ataque del plantel refinero. Cuando retorna la camiseta habitual, la gente de Guavirá, te escucho, Cristian Méndez Cabello. Sí, señor, es correcto. Guavirá con el tradicional rojo hasta las medias, menos la chutera, ¿no? Que son de muchos colores, pero quería apuntarte que Daniel Rojas retoma el cintillo de capitán en Oriente Petrolero tras una temporada luego de lesiones y recuperación, mientras que Santiago Echeverría es el capitán en el equipo azucarero. Bien, está bien como marcaba Cristian. Yo te iba a comentar algo a propósito de la selección. La verdad que me extraña no ver a Dani Rojas, capitán hoy día del equipo Oliverde, un hombre que ha tenido continuidad permanente prácticamente desde que se recuperó y buenas actuaciones. Aquí estuvo convocado para el partido frente a Panamá. Ya no estuvo para los partidos de eliminatoria, ni tampoco estuvo para este microciclo que convocó. De todas maneras, sigue abierta la posibilidad para que Gustavo Costa continúe llamando en realidad a jugadores que vayan destacándose en el medio local, apuntando, insistimos, a los duelos de eliminatoria el día 12 frente a Ecuador y el 17 frente a Paraguay en Asunción. Mauricio, te escucho, Cristiana. Entonación del himno de Santa Cruz. Thank you.
el himno de Santa Cruz en estos momentos para que podamos seguir. Gracias, amigos de RDCR Nación Deporte. Se entonaron las notas del himno de Santa Cruz Cruceño. El saludo correspondiente a los jugadores tanto de Guavirá como también de Oriente Petrolero. ¿Qué espera este partido? Mauricio Cámara Ferrovino, tomando en cuenta que la noticia hoy por hoy nos muestra de que el fútbol profesional de retornar la próxima semana. Sí, exacto. Bueno, primero Corriente tiene un equipo más alterno que Guavirá. Tiene un equipo que no estamos acostumbrados a verlo, en todo caso, de entrada. Por ejemplo, va arriba con Cristian Árabe y Ceballos. Vamos a ver una saga central nueva también con Sebastián Álvarez y Sebastián Reyes. Dos hombres que, bueno, Reyes llegó como refuerzo. Álvarez que no terminó hasta la etapa de Hoyos de afianzarse en esa última línea. Ahora va a ser un panorama distinto. Está buscando también alternativas. Antonio Puche para lo que se viene. En Guavirá me gusta lo de Quintana, me gusta la apuesta en todo caso para poder ver un equipo fuerte, para ver un equipo que puede tener mayor coordinación, si es que vale el término. Ya tenemos ambiente en estos momentos también, que puede tener mayor dinámica, ¿no? Si vamos a ir por ahí también, apuntando también al reinicio del campeonato. Este Guavirá que ha tenido muchos tumbos durante el año, ¿no? Arrancó con Mauricio Soria, siguió con Portugal, en algún momento también José Arbelio Gay, y bueno, ahora ha tenido también cambios permanentes, insistimos, en la parte técnica, que espera en todo caso la dirigencia que el equipo pueda nuevamente volver a reencaminarse con un hombre como Sasu, que bueno, llegó y asumió y que bueno, busca darle el rumbo también al equipo azucarero, ¿no? Gracias, ya está Oriente, ya está el equipo de Guavirá en la cancha, se encuentra prácticamente en el terreno de juego, todos aprietos para que podamos observar un partido que sea realmente atractivo, que pueda mostrar lo que ha planificado el técnico Andrés Martín Angeli en el equipo de Guavirá, como también lo que ha ocurrido en el plantel de Pucher, responsable técnico del conjunto Oriente Petrolero. Saludamos a la más de 300 personas conectadas en RDCR Deporte. Siguen preguntando dónde puede ver el partido. Este compromiso, este torneo no está siendo televisado por ningún sistema de cable en Santa Cruz y Bolivia. Por lo tanto, usted tiene que seguir escuchando RDC Redacción Deporte. No podemos mostrar la cancha, absolutamente para nada. Oriente va con Valdivia en el arco. Rodríguez, Álvarez, Reyes y Verdecio en defensa. Guzmán, Roja, Menacho y Vargas en el medio sector. Árabe y Ceballos en la zona de ataque. En contrapartida, el equipo de Guavirá forma con Cuellar en el arco. Echeverría, Portillo, Supayave y Navarro en defensa. Mexicano para Lovera, Monterero, Peredo, Maxi Gómez, Egues y Alejandro Quintana. Va a arrancar el compromiso y en RDCR Deporte lo presentamos de esta manera. ¡Arranca el fútbol! Gracias, amigos de RDCR Deportes. Se puso en marcha el compromiso. El encuentro en el equipo de Oriente frente al equipo de Guavirá. Acá viene tanto control va a tarjeta del equipo Refinero. Jugando para Cabrera, Cristian Árabe. Árabe con la pelota. Va a correr para Verdecio. Verdecio la pelota. Intenta el conjunto Refinero. La comete en falta. No, la pelota tufundeó. Lo que le va a dar gente del equipo Oriente Petrolero. Lateral saque de banda. Que le corresponde al conjunto de Guavirá. En el arranque de partido, Mauricio. Cámara Ferrovino. De entrada, Oriente intenta presionar. Dale, Julio. Cuidado, ataca la gente. Oriente. Error defensivo. La gente, el cuadro azucarero se equivocaba en la salida.
era Portillo, aprovecha la jugada del equipo Oriente Petrolero. Hay tiro de gira, corre, que le corresponde al plantel verde blanco. Decía, de entrada, Oriente apuesta por presionar en zona alta, por no dejar salir con tranquilidad a su rival. En esa última jugada fue Verdecio el protagonista, que origina también una arremetida y hay un tiro de esquina interesante para Oriente en zona ofensiva. Está frente a la pelota Cristian Árabe, quien aparece sentido, voy con Cristian Méndez Camillo al sector de tribuna. El hombre que está sentido es el jugador de la camiseta 35, Javier Vargas. Gracias, está Árabe frente a la pelota. Cristian Árabe con la pelota. Busca el balón, ejecuta la maniobra, levanta el tiro de esquina. Rechazó Alejandro Quintana y va el contragolpe del equipo de Guavirá. Busca para que aparezca Gustavo Peredo. Rechaza, cabeza para Portillo. Era su payape, complementa para Juan Carlos Montenegro. Otro es el balón. Busca para Vargas. Vargas con la pelota y intenta. Busca el balón. Levanta la pierna muy, pero muy arriba. El jugador del conjunto azucarero era Ewis. Y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al equipo verde y blanco. Sí, Oriente presionando. Sí, Oriente ganando la pelota en la mitad de la cancha, sigue Oriente buscando la apertura del marcador, esta vez a través de un tiro libre, me parece que es Ceballos, me confirma Quintia si es el que va a rematar, sube bueno, Dani Rojas, sube también Árabe, veo posibilidad para Oriente. Está frente a la pelota, correcto, dos hombres en barrera, saca Zapper, el portero Cuellar, está Carlos Arteaga dando indicación, te escucho Cristiana. Ceballos. Está Ceballos con la pelota, buscó Ceballos, levantó el centro, aquí gana nadie. Buscaba la presión de Álvarez por el sector derecho, la pelota va por la cancha. Saque de meta, saque de portería que le corresponde al plantel de Guavirá. Buscando para el bolso Santiago Echeverría. Echeverría con la pelota para Zupayá, mete con el balón. Toca para Montenegro, que no fue la partida del partido de la semana pasada. Intenta el balón, toca el pase continuo para Gustavo Peredo, quita la pelota, ataca a la gente del cuadro de Oriente, le cometen falta. Tiro libre que le corresponde al plantel refinero en el arranque de este partido, Mauricio. Sí, va bien, Oriente, digo. Va bien porque, bueno, en el sentido de controlar en la mitad de la cancha, no lo deja salir con tranquilidad a su rival, le quita la pelota en el medio y lo ataca. Acaba de intentar buscar el balón, toca la pelota que corre por el extremo de izquierda, gente del equipo de Guavirá buscando para Santo Navarro, Navarro para Quintana, le pasa el largo, primero aparece para Valdivia, entrega Valdivia buscando para Samuel Guzmán, Guzmán con la pelota, entra para Cristian Árabe, otra para Guzmán, Guzmán con la pelota, la marca está para Alejandro Quintana, insiste para Guzmán, Guzmán con la pelota, buscando para Quito, para Gustavo Peredo, quitó la pelota, toca para Peredo, Peredo para Alejandro Quintana, Quintana con el balón, entrando para Santo Navarro, Zupayales, cuidado, se tiró al piso, la gente del equipo de Oriente Petrolero va a correr para Árabe, se le quita la pelota, se le escapa el balón al hombre de Oriente Petrolero, lateral defensivo, que le fuego responde a la furia roja de Montero. Sí, lo mejor de todo en realidad de los partidos cuando juegan entre cruceños, ¿sabes qué? Es que no existe ningún tipo de ventaja, son de igual a igual, ambos equipos buscan con todo en realidad, sentar presencia en el campo, y a partir de ahí construir. En este caso, Oriente y Guavirá no se están mezquinando nada en este inicio de partido. Correcto, primero minuto el compromiso, luego voy con Cristian Méndez Javier para que nos impresionen qué dice Andrés Marín Angeli, que dice Pucher, responsable técnico del plantel de Oriente Petrolero. Está frente a la pelota, tiro libre que le corresponde al plantel verde y blanco, buscando el balón, tocando para Roja, Roja con la pelota, entrenando para que pueda correr para Cristian Árabe, Árabe con el balón, dos hombres en la marca y falta, no está en posición adelantada, está en posición ilícita el hombre del equipo Oriente Petrolero, tiro libre para la furia roja, voy con Cristian Méndez Cabello, que dice Puché, que dice Andrés Marín Angeli. Bueno, en el caso específicamente de Oriente Petrolero, se molestó Puché en la jugada donde Samuel Guzmán retiene demasiado la pelota, le dice, toquemos de primera para que no nos golpeen, y Marín Angeli se molestó cuando Zupayá le dejó la zona de ubicación y desguarneció la banda derecha. Molestia el técnico argentino. Está Árabe con la pelota, buscando Árabe con el balón, levantó el centro, rechaza la defensa del equipo de Guavirá. Complementa, sería para Gustavo Peredo. Peredo con la pelota, ataca a la gente de la furia roja, busca para Peredo. Peredo para Juan Carlos Montenegro, para Joyita Montenegro. Montenegro con el balón, va a encarar por el centro de medio, intenta para Montenegro, busca el pase corto para cuadrar, correr por el extremo. Era para parar en Ewes. Ewes con la pelota, otra vista para el hombre que lleva la casaca número 11, para Maxi Gómez. Gómez con el balón, retrasé en el medio sector, entrando para Jorge Lovera. Lovera en salida, va a apoyarse por la banda derecha para Santiago Echeverría. Cita Echeverría con la pelota. Otra para Jorge Lovera, otra para el número 4, para el capitán de la Furia Roja, buscó, levantó el centro, rechazó de cabeza la defensa del cuadro Oriente Petrolero. Intenta balón, sale rápidamente para Verdecio. Verdecio con la pelota, toca el balón, pase corto, intenta, busca en salida. Primero aparece bien la marca la gente del equipo de Guavirá. Aparece la marca la gente del equipo de Guavirá cuando estamos, marcamos el tiempo. Marcamos el tiempo.
5 minutos la primera etapa, 5 minutos el primer tiempo. Pero para Oriente, sobre el equipo de Guavirá, comenta Mauricio Cámaras Rufino, empate 0-0. Sí, te iba a marcar algo, a ver, tiene que ver con el trabajo que está haciendo por el sector izquierdo, un hombre que tiene pasado de selección. Estoy hablando de Cristian Árabe, insisto, en algún momento considerado el jugador más rápido en el sprint de los 100 metros, un hombre que tenía, te recordás, ese sello de que tuvo mala suerte también con el tema de las lesiones. Hoy aparece como titular, hoy aparece también intentando ganar ritmo para cuando el campeonato oficial se reanude. Saludamos a Fabricio Céspedes, saludamos también a Richard Aguilar, a Carlos Eduardo Rivero, a Urquiza Weimar, saludamos a toda la gente que está en sintonía de RDC Redacción Deporte. Saca ahora a abrir el marcador, Julio, rápidamente, en 17 minutos, Paolo Guerrero, en este caso, de cabeza, abre el marcador a favor de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, le gana 1-0 a Defensa y Justicia Argentina. Gracias, estamos informando de la Copa Sudamericana, acá 23 la gente del equipo de Guavirá, busquen salida para correr, para que esté para salir para Juan Carlos Montenegro, era para Maxi Gómez, le cometen falta, tiro libre, que le corresponde al equipo de Guavirá, en algo que corresponde a la primera etapa. Voy con Cristian Méndez Cabello. Cristian, ¿qué dice Andrés Marín Angeli, que está mirando, observando, dialogando, reclamando el técnico argentino? Está sacado, Julio, porque entendía que eso era para tarjeta amarilla, sabiendo que Maximiliano Gómez arrastraba la conducción de la pelota y se iba solo de frente para quedar sobre la línea central en zona de ataque. Por lo tanto, Marín Angeli pide precisión a sus jugadores a poder dar instrucciones. Gracias, acaba de intentar la gente del equipo de Guavirá. Primero quita Lima, vende la pelota, la jugada para Samuel Guzmán. Guzmán con la pelota, toca para el capitán, para Dain Rojas con la pelota. El pase largo, pueda correr, intenta la gente, primero aparece Santiago Echeverría, toca para el portero Jairo Cuella, sujeta la pelota con seguridad. Buscando en salida, toca para Portillo. Portillo con la pelota, entra para Brian Ewes. Ewes con el balón, va a intentar en salida, buscando la prácticamente la diagonal. Entrando la pelota, toca y se apoya para Sandro Navarro. Navarro con el balón, otra vez para Brian Ewes. Ewes con la pelota, Ewes con el balón. En la mitad de la cancha, el pase largo, abre espacio, tocó la pelota para poder correr para Gustavo Peredo, corre Peredo con la pelota, dos hombres en la marca, buscó para Fran Zupayave con la pelota, entregando para que pueda correr para, era para jugar la Judita Montenegro, se equivocó en la entrega, sale rápidamente, busca para Cristian Gárez, que tiene que retroceder muchísimo terreno, Mauricio, porque no tiene Oriente salida en el terreno de juego. Sí, porque además de eso hay que recordar que Oriente arrancó presionando arriba, no dejando dominar a su rival, eso le ha permitido ganar muchísimos metros en realidad cuando tiene que ir en ataque. Guavirá de a poco va intentando tomarle ritmo al partido, para nada es fácil, lo sabe también el propio técnico Marín Angeli. Intenta la pelota, busca el balón, saque la atrás, saque de banda que le corresponde al plantel de Oriente, pero te escucho, Jesús Alexander Sarabia. Recordemos que persistiendo el empate no vamos a ir a la tanda de los penales para definir el ganador. Correcto, ambos equipos están con una sola unidad, el campeonato Copa Carlos May, Cristian Méndez Cabello, que le va a permitir a los equipos cruceños, sobre todo los cuatro, Oriente, Blooming, Guavirá, Royal Party, ingresar en arribo de competencia, tomando en cuenta que la próxima semana se reactiva el fútbol. Importantísimo, y un detalle fundamental, dos caras distintas, ¿no? Marín Angeli persiste en el 11 con la inclusión de Montenegro, todos los demás son los mismos del partido anterior, mientras que Puché busca alternativa pensando en caso de que, no nos olvidemos que Oriente casi siempre por partido te presenta una molestia y un jugador lesionado, ¿no? Correcto, cuando tenemos el tiempo necesario ahí con Jesús Alexander Sarabia, cuando se retira el torneo, ¿dónde jugará Oriente? ¿Dónde jugará Guavirá? ¿Cuál será su próximo rival en el campeonato de la división profesional del fútbol boliviano? Está frente a la pelota el portero Valdivia, Diego Valdivia, el arquero del conjunto de Refinero, aparece frente a la pelota, tiene que ir más atrás, dice Carlos Arteaga. Saludamos a la más de 410 personas conectadas. Daniel Roja dice excelente transmisión, saludos desde Barcelona, nos escribe Daniel Rojas. Bueno, Harold Roberto Castro dice hola, saludos desde Chile de Tocopilla. Acá busca el balón para Cristian Árabe, Árabe con la pelota ganó arriba, Fran Zupayave toca el balón para Jorge Lovera, otro para Árabe, Árabe con la pelota, tocó pase cortito, va a buscar en salida la gente del equipo de Oriente, quitó el balón, tocó para Zupayave, hace rebotar en Jorge Lovera, la pelota se va fuera de la cancha, la terraza que te manda que le corresponde al plantel de Guavirá en terreno propio. Cristian Méndez Cabello, Guavirá quiere manejar la pelota, Oriente no lo deja espacio, pero hasta ahora no es un partido claro en fútbol. Totalmente, es más, yo lo veo a un Oriente
Petrolero, que no está afanado ni siquiera a tener el dominio del balón, por el tema de precisión, es decir, cubrir los espacios, no tener mayor desgaste, y un Guavirá futbolísticamente más pesado, con más experiencia, por decirlo de alguna manera. Por eso la molestia de Marinangeli, porque cree tener la superioridad del manejo de la pelota, pero sin hacer daño. Correcto, acaba de intentar buscar en salida, toca la pelota a la gente del cuadro. Saludamos, dice, hola Julio, dice Miguel Aguilar Franco, un saludo para él y para toda la familia. Acá busca en salida, toca la pelota a la gente del cuadro de Oriente. Va a correr por extremo derecho para Javier Vargas. Vargas con la pelota, va a intentar buscando para Perdecio. Toca el balón, busca para Cristian Arabe. Primero aparece defensa la gente del equipo de Guavirá. Antepone para Portillo, Portillo con la pelota. Buena en salida, intenta, cometía falta el hombre de Oriente Petrolero. Y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde a la Furia Roja de Montero. Recordemos que a segunda hora estará el compromiso de Blooming frente a Royal Party. Relata Cristian Méndez Cabello, comenta Mauricio Barroso López, aquí en RDC Redacción Deportes. Jorge Lovera con la pelota en salida, entrega para Brian Egues, Egues con el balón, tocó para Maxi Gómez, otra para Egues, Egues tocó de primera, corre para Jodita Montanero, Juan Carlos Montanero con la pelota, se le va la pelota al hombre que lleva la casa número 10, se le va el balón y por lo tanto, la pelota fue a la cancha, saque de banda que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero. Dice José, Josecito Daza, dice, hola Julio, gran transmisión hoy, escuchando desde Argentina, Córdoba. Vamos Oriente, dice Josecito, que también la República Argentina está en sintonía de RDC Deporte. Buscándose para Jorge Lovera, Lovera con la pelota para Portillo, va a tocar Portillo con la pelota, buscando en serie para que aparezca el gol de Gustavo Peredo, intenta el pase largo, aparece para Alejandro Quintana, el balón se va mansamente a los pies del portero Valdivia, que sujeta el balón con seguridad. ¿Qué te dice Mauricio Cabral Ferrufino? Esta primera etapa, este primer tiempo 0-0. Es cierto que ha equilibrado en gran medida a Guavirá el partido, pero tampoco quiere decir que lo tiene arrinconado o incomodado al portero Valdivia, que ahora juega tranquilo con los centrales, los Sebastianes, tanto Álvarez como Reyes, que recordemos llegó como refuerzo para este segundo semestre del campeonato. Tranquilo, sin inconvenientes, en realidad manejando desde atrás, intentando salir con comodidad ante un rival que con Quintana busca bloquearle justamente la salida limpia. Mirá, desde Mapay también nos están escuchando la transmisión de RDC, Redacción Deportes. Saludos, dice, para Belérer, para Jenny, para Dadiva, que escucha que Mapaiso, hinchas, hincha de Oriente Petrolero. Acá en salida, juega para Samuel Guzmán. Guzmán con la pelota para Ceballos. Ceballos con la pelota, 20 traje de Oriente. Entró el balón para que va a correr, tener salida clara para Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota, tocó para Reyes. Reyes con el balón, intenta en salida, buscando para Verdecio. Verdecio con la pelota, la marca celosa por parte de Sandro Navarro. Triunfó la experiencia de Navarro y va en salida tocando para Brian Egues. Egues para Juan Carlos Montenegro. Otra para Brian Egues con el balón. Entró para Jorge Lovera en salida. Lovera con la pelota, abre espacio, abre cancha y toca para que pueda correr por Fran Supayá. Supayave con la pelota, marca celosa del jugador árabe, primer anticipo, tocó para Portillo, Portillo para Brian Egues, Egues con la pelota, el pase largo, ganó arriba el defensor Edemir Rodríguez, tocó el cabezazo a medias, otra vez intenta para Santo Navarro, va a correr extremo, quitó la pelota, ganó en fuerza la gente de Oriente Petrolero, buscando para Edemir Rodríguez, Rodríguez con la pelota, base para Vargas, Vargas con la pelota, ataca al plantel de Oriente Petrolero, Petrolero busca para que aparezca el jugador, intentaba para que esté por esa zona para Cristian Árabe, ganó en potencia, ganó en fuerza el jugador Santiago Echeverría, lateral, saque de banda que le corresponde al representante montereño Mauricio Cabral Ferrufino. Hay algo interesante a ver en este Oriente. Digo, interesante cuando hablo del tema del dinamismo, de entregarle la pelota de manera correcta al compañero. No es un equipo habitualmente titular el que estamos viendo. Hay jugadores como, por ejemplo, que están, digo, jugando de repente juntos por primera vez. Tal es el caso de Vargas, tal es el caso de Ceballos, del propio Árabe, que recordemos busca su mejor forma, pero la dinámica que está implementando Oriente, juego rápido, juego un toque, me parece que ya hay sello de Puche. Acaba de intentar buscar en salida, primero aparece el defensor. Gran pase y preciso, importante para la gente de Oriente Petrolero. Tuvo la chance, la situación más clara del partido en esta primera etapa. No supo aprovechar el hombre de Oriente Petrolero. Nos referimos al hombre que lleva la casaca 39. Estamos hablando del jugador. Era, intentaba ese correr ese extremo. Casi llega el primer tanto para el plantel refinero. Casi para Oriente, te había marcado anteriormente. Era Ricardo Menacho. A un toque, anotalo bien, Julio, a un toque de manera precisa y rápida. Así está jugando Oriente. Correcto, Julio. Acá se te escucha adelante, Jesús Alexandre. Si retomamos los torneos en la fecha 26, Guavirá tendría que recibir a Blooming en la noche. Así estaba pactado, a las 8 en Montero. De la noche. En Montero. Mientras que Royal Party ante Oriente Petrolero. Qué lindo partido, mirá, ¿no? Mirá qué lindo partido, Cristian Méndez Cabello. Verlo nuevamente en la reactivación del torneo Blooming Guavirá y Oriente Royal Party. Agarrate, Catalina, que se viene el torneo con todo la próxima semana. Por eso es que es importantísimo esto.
estos partidos, Julio, porque es un partido de medición, conociendo tal vez ellos que va a haber una continuidad del campeonato. Aquí no hay que darse mayores espacios. Quizás es una forma de que Oriente oculte un equipo, de alguna forma, pensando también en el clásico, cerrando la Copa Calomay, ¿no? Correcto, acaba de intentar en salida, toca la pelota para que aparezca el Jorge Lovera. Lovera con la pelota, escucho. Si vamos al torneo por serie en la fecha número 7, el único que vería de estos dos jugando acción sería Oriente Petrolero, que tendría que disputar con Libertad Gran Mamoré. Gracias, gracias. Entonces, que no nos extrañe, Mauricio, no sé, quizá por ahí me esté adelantando o quizá me esté equivocando en lo que voy a comentar, pero que no nos extrañe de que veamos un clásico el próximo fin de semana sin todos los grandes actores de cada equipo, o también verlo a todos los actores tomando en cuenta que a día se viene el oficial. Yo creo que van a jugar, Julio, te digo, con todo. ¿Sabes por qué te digo que van a jugar con todo? Porque el objetivo, ¿cuál es? Darle training, darle ritmo de competencia, darle competencia. Y qué mejor oportunidad que jugar un clásico con competencia. Quería preguntarle a Jesús, clásico cruceño de manera oficial, ¿cuándo es, en qué fecha, tomando en cuenta que nos quedamos en la 25? Correcto, Quintana con la pelota, le dio el tiempo para Jesús Alessandri, buscando para correr para Gustavo Pérez. Primero aparece Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota en salida, tocó el pase corto para correr para Gustavo Guzmán. Guzmán con la pelota para Cristian Árabe, rechazó de pies derecho el jugador Fran Supayave, buscando para Maxi Gómez. Gómez con la pelota, intenta, revienta la pelota. Daniel Rojas buscando el cabezazo deportivo para el portero John Jairo Cuellar. Cuellar con la pelota, va a entrar para su capitán, Felipe, hacer el pase largo. Te escucho, Jesús Alexander Sarabia, cuando se juega el clásico Blooming Oriente, Oriente Blooming, por el torneo oficial de la División Profesional del Fútbol Boliviano. El partido estaba pactado originalmente para el fin de semana del 12 de octubre. Obviamente, con este retraso, por lo menos unas 2-3 semanas vamos a tener retraso del clásico cruceño. Bueno, bueno, después hay otra tarea. Ese sí te dará el tiempo para que no pequemos en el dato preciso. ¿Cuántas fechas son las que faltarían para que termine el torneo? Tanto el torneo todos contra todos como el torneo del torneo por serie. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahora empezás a contabilizar y estamos simplemente a 3 meses que termina la temporada 2023. Julio, solamente a 3 meses, te escucho. En el por serie solo falta, en realidad, complemento de la fecha 7 para los grupos A y B y todo lo que es la jornada 8, 9 y 10. Y de ahí en adelante ya se vendría lo que es los cuartos, semi y la final. Mientras que en el torneo todos contra todos tendremos disputado hasta la fecha 34. Hasta que nos faltarían 10 fechas o menos. 10 fechas. Bastante. Contrarreloj entonces. Empezamos a jugar contrarreloj este campeonato. Te escucho, Cristian Méndez Cabello. Y tomamos en cuenta el detalle que nos da Jesús Alexander, importantísimo, porque al momento que acabe la zona de clasificación, que suman por los puntos de la tabla el punto promedio, va a igualarse el todo contra todo. No descartemos que hasta esa fecha, faltando 4 o 5 partidos del todo contra todo, ya sepamos cuáles son los más complicados en la zona de descenso, ¿no? Correcto, correcto. Así que dato importantísimo que usted lo sigue a través de RDC Relación Deporte. Está frente a la pelota para Jorge Lovera. Lovera con el balón, buscó Lovera, levantó el centro, rechazó de cabeza. Era el jugador Daniel Roja. Busca incondicionalmente en salida para Fran Supayave. Supayave con la pelota, dejó uno en el camino, entregó para Santo Navarro. Corre Navarro por la banda izquierda. Navarro con la pelota, levantó el centro para Alejandro Quintana. Primero aparece el defensor, la gente de Oriente Petrolero, buscando rápidamente en salida. Toca el balón, va por izquierda, cuidado. Entró para Cristian Árabe. Árabe con la pelota y falta. Tiro libre, falta. Julio, comete Gustavo Veredo, falta. Tiro libre que le corresponde al plantel verde y blanco. Te escucho. Me pregunta, en el caso Real Santa Cruz, sí. Si se retorna el torneo en la fecha 26, Real Santa Cruz tiene que recibir a Aurora. Obviamente hay que ver si ya va a mejorar el campo de juego del Real Santa Cruz o se tendría que jugar o en Montero o acá el Tahuichi. Y Die Strongest descansa en la fecha 26. Gracias. Todo, prácticamente todo lo que corresponde a los números que nos ofrece el campeonato por serie, como también el campeonato todos contra todos de la división profesional del fútbol boliviano. Está frente al batalla Luis Ceballos. Está Ceballos frente al balón. Vamos a ver qué es lo que trata de ingeniarse el hombre que lleva la casaca 17 en el plantel de Oriente. Un solo hombre, Barrera, coloca el portero Jairo Cuellar. Aparece frente al balón Ceballos. Ceballos con la pelota, buscó Ceballos el batalla. Centro, rechazó Santiago Echeverría. Buscaba el complemento. Intentaba prácticamente lo que corresponde al remate fuera, a larga distancia del número Oriente Petrolero, Mauricio Cabral Ferrofino. No pasó absolutamente nada y es saque de meta que le favorece al plantel rojo de Montero. ¿De quién extraño más participación en el juego? De Dani Rojas en la mitad de la cancha, que está un poquito más metido en zona de defensa más que de salida. Eso en Oriente. En el caso de Guavirá, más participación, ¿sabes de quién? Del Barbado Quintana. Rápido, inteligente, muy fuerte más para moverse, pero hasta ahora la pelota no le llega con comodidad a sus pies. Gracias, gracias, muchas, muchas gracias.
Bueno, acá me intenté salir, tocando para Cristian Árabe. Árabe con la pelota, le bateó el centro. ¡Árabe! Primero aparece, se tira al piso Portillo y despeja el balón. La manda fuera de la cancha, lateral. Lateral, saque de banda que le corresponde sacar en fondo, le corresponde al plantel de Oriente Petrolero. Está frente al bate Samuel Guzmán. Está Guzmán con la pelota. Vamos a estar, llegamos a los 21 minutos de la primera etapa. 21 minutos del primer tiempo acá en el estadio Ramón Tawichelá para la Copa Calomay. Empata 0 a 0 Oriente frente al equipo de Guavirá. Guzmán con la pelota. Vendrá para Samuel. Samuel Guzmán con el balón. Entregando para correr por ese extremo. Coloca la pelota en la esquina del tormento. Hay falta. No dice nada Carlos Arteaga. Insiste el hombre de Oriente, el hombre de Guavirá. Busca la pelota. Vente para Cristian Árabe. La pelota puntera, pelón. Es tiro de gira. Tiro de gira. Corner que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero. Cuando estamos ya en 22 minutos de esta primera etapa. ¿Qué te dice el partido? Tiene esta jugada. ¿Qué te dice el partido, Cristian Méndez Cabello? ¿Cómo lo ve Oriente? ¿Cómo lo ve Guavirá? Bueno, yo te puedo decir que veo con poca incidencia y te puedo decir que veo más superior Oriente. Después de esta jugada te cuento por qué y te cuento por qué en el banco de suplente específicamente de Guavirá. Está frente a la pelota, Árabe con el balón, verá pero Ceballos, el bateo del centro, rechazo de cabeza a la gente de Guavirá. Otra vez el complemento, salió buscando para Portillo, Portillo para Jorge Lovera. Lovera con la pelota, va a intentar Lovera, busca el pase largo de juego y con vos querido Cristian Méndez Cabello. Acá busca en salida, tocó rápidamente, va a atacar a la gente, la furia roja de Montero, busca el balón. Primero quita la pelota a la gente de Guavirá, te escucho, Cristian Méndez Cabello, 0 Oriente, 0 Guavirá. Primero te voy a contar rapidito, John Jairo Cuellar no está bien en el arco, Elder Arauz está en etapa intensa de calentamiento, va a haber cambio inminente en Guavirá enseguida nada más. Y ¿por qué te decía que Oriente lo veo mejor que Guavirá? No pateó una sola vez el equipo azucarero molesto, Marinangeli, a diferencia que Javier Vargas tuvo un mano a mano con John Jairo Velasco. Correcto, buscando para la cabreca Santiago Echeverría. Echeverría con la pelota, busca el balón, buscando para Portillo. Está Portillo con la pelota, en salida la gente, el cuadro de Guavirá. Entró para Sandro Navarro, Navarro para Jorge Lovera. Lovera con la pelota, va a apoyarse para Juan Carlos Montenegro, que poco aporta tenido en lo que corresponde partido. Lo vio a Juan Carlos Montenegro muy, pero muy tirado, con una especie de un hombre casi de punta, muy poco participativo con el balón. Ahora sí aparece Jorge Lovera. Lovera con la pelota, intenta el balón, gente, el cuadro de Guavirá, buscando para Jorge Lovera. En tema se cortó para que aparezca para Ryan Ewes. Intenta Ewes con la pelota. Lo hace para Maxi Gómez. Gómez con la pelota. Busca el balón. Maxi Gómez con la pelota. Abre los espacios. Entró por la tijera para Sandro Navarro. Buscando Navarro. Navarro con la pelota. Le mató el centro. Busca el remate. Apareció el remate. El derechazo por parte de Gustavo Peredo. Oportuna reacción de Diego Valdivia. Mauricio Cabrera Ferfiro. Casi llega el primer tanto para Guavirá. Buena llegada por parte del equipo azucarero. Mejor respuesta de Valdivia. El Giro Oriente. Le hace bien al partido en realidad esta reacción de Guavirá, que es con ese remate que termina inquietando al portero Valdivia. Digo, le hace bien porque esto lo mantiene activo también a la última línea de Oriente. Lo que quiere Puche es que en este partido lo exijan tanto al portero como a la última línea. Y sin duda que aprovechando esa última jugada, Guavirá ya demostró que cuando puede y tiene la chance de pisar el área del rival, lo va a hacer con peligrosidad. Acá buscando en salida, toca el balón, entregando para Cabrera, corre para Sandro Navarro, que corre por derecha, busca para Cabrera, para que esté Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota, intenta con el balón, buscando la pelota para que pueda salir adelante el equipo refinero. Pase corrido para Edemir, Rodríguez para Daniel Rojas, Rojas con la pelota. Intenta Rojas con la pelota, entrega para Sebastián Reyes. Reyes que aparece como una especie de stopper por izquierda. Hace dupla con Álvarez, dos hombres bastante altos, espigados, pero también con errores imperdonables. Buscando para Gustavo Peredo. Peredo con la pelota, remate la pelota arriba. Remate de Maxi Gómez, la pelota arriba. Saque de meta, saque de fondo, que le corresponde al plantel de Oriente. Pedro se anima, Guavirá también los remates a larga distancia. Otra llegada espectacular también de Guavirá. A toque rápido, a toque preciso en esa última pelota. Le queda en realidad a este hombre que lleva la camiseta número 11. Remata de manera directa, frontal hacia la portería de Valdivia. Apenas desviado nuevamente, avisa el equipo de Marinangeli. Jesús Mauricio, recordemos que vamos 35 minutos de la primer semifinal de la Conmebol Sudamericana. Está ganando la Liga Deportiva Universitaria de Quito 1-0 sobre Defensa y Justicia. Gol de Pablo Guerrero al minuto 17 de cabeza. Acaba de intentar buscando prácticamente en salida, corría para ese para Maxi Gómez, le cometen falta atrás al hombre de Guavirá. Cobraba la falta porque estaba muy pero muy cerca el árbitro de compromiso, Carlos Arteaga. Estilo libre para Guavirá, mientras tanto se está preparando ya también el arquero suplente del conjunto de Guavirá. Voy rapidito con Cristian Méndez Cabello. Cristian Méndez, que dice en los técnicos de este partido, lo está jugando Santo Navarro con la pelota, vengará para Juan Carlos Montenegro, la joyita con la pelota, sí, la joyita con el balón.
balón. Busca el hombre que libera la casaca 10. Entra para Brian Egues. Egues con la pelota. Va a intentar para Egues. Egues con el balón. Va a buscar el diagonal. Intenta buscar remate. Quitó limpiamente el hombre de Oriente. Buscando para Daniel Rojas. Rojas con la pelota. Va a correr en salida. Primero aparece Portillo. Hace la cortina correspondiente. Saque el atrás. Saque de banda que le favorece al plantel de Guavirá. Te preguntaba, Cristian, ¿qué dice el técnico de Oriente? ¿Qué dice el técnico de Guavirá? Acaba de intentar, busca en salida, bien lo decía Jesús Alexander Sarabia, van 36 minutos de la primera etapa de la Copa Sudamericana, están ganando 1-0 Liga Deportiva Universitaria de Quito por un tanto 1-0 frente a Defensa y Justicia por la Sudamericana. Mañana hay compromiso en el marco de la Copa Libertadores, el domingo clásico, prácticamente todos los clásicos en el fútbol argentino. Busca el balón, toca para Fran Supallave, Supallave con la pelota, entregó para la banda derecha para Gustavo Peredo, corre Peredo, Peredo con la pelota, tocó de primera, era para Jorge Novera, buscaba el pase largo. La pelota se va fuera de la cancha. Es lateral. Correcto, tiro de gira en este caso. Tiro de gira que le corresponde al equipo de Guavirá. Voy con Cristian Méndez. Cabello Cristian, te preguntaba qué pasa. Correcto. Acaba de intentar en salida. Es tiro de gira que le corresponde al plantel azucarero. Está frente a la pelota para Jorge Novera. El hombre que lleva la casaca 23 en el plantel de Guavirá. El equipo de la ciudad más dulce del territorio nacional. Acá buscó el centro, rechazó de cabeza Daniel Roca. Busca el complemento. Julio, recordemos que este es fin de semana el clásico en la Argentina. Empezando el sábado a las 3 de la tarde, San Lorenzo, Huracán, Rosario Central, Newell's a las 3 y media de la tarde. A las 6 de la tarde el día sábado, Racing Independiente. El día sábado a las 8 y media, Banfield, Lanús. Y el día domingo el plato fuerte a las 1 de la tarde, Boca versus River. 3 y media de la tarde, Colón Unión. 4 de la tarde, Estudiante La Plata, Ginés Grima La Plata, y los clásicos los cerramos con Talleres Belgrano a las 5:45 de la tarde. Y el clásico cruceño, el superclásico, 18 horas con 30 minutos, el próximo domingo, en el cierre final de la Copa Calomay. Tiro de gira que le favorece al plantel de Guavirá. Va a acercarse hasta ese extremo el jugador Juan Carlos Montenegro, la joyita con la pelota, el hombre que lleva la casaca, pero dice que el equipo de Guavirá, en el equipo de Andrés Martín Angel, el equipo que preside Rafael Paz, está Montenegro frente a la pelota. Autoriza Carlos Arteaga, Saga Zapa, el arquero Valdivia, buscó, levantó el centro, rechazó de cabeza el defensor, era Verdecio, la pelota fuera de la cancha, lateral nuevamente, lateral y saque de banda que le corresponde a la representación azucarera. Intenta el balón, busca la pelota para que pueda correr por ese extremo. Está frente a la pelota, autorizó Carlos Arteaga y tiro libre. Tiro libre que le corresponde a Guavirá, Mauricio Cabral Ferrofino. En este compromiso vamos 28 minutos de la primera etapa. Iba a marcar algo. Ojo con Guavirá. Mira, a ver, Guavirá tiene a Gustavo Peredo como extremo por derecha y a Juan Carlos Montenegro como extremo por izquierda. Dos hombres rápidos, ¿no ves? Dos hombres rápidos y además fuertes. Tienen en enlace entre ambos a Maxi Gómez, que es un jugador que además tiene posibilidad de pisar el área rival con gol. Y arriba a Quintana. Contra eso está sosteniendo en estos momentos Oriente, que pasa un momento complicado en este tramo del partido. Acaba de intentar, tiro libre que le corresponde al plantel y esta oportunidad a la representación del conjunto de Guavirá. Está frente a la pelota, dos hombres en barrera. Está Juan Carlos Montenegro. Autoriza a Carlos Arteaga. El tiro libre para el equipo de Guavirá. Va a dar la autorización correspondiente. Buscó remate, rebotó en barrera. Complementaba para Santo Navarro. Busca Navarro. Navarro para Montenegro. Otra vez intenta el nombre de Guavirá. Intenta para Juan Carlos. Este para Santo Navarro. Navarro con la pelota. Levantó el centro. Buscó el cabezazo. Rechazó en defensa. Rechazó la pelota. Había desviado también el hombre de Guavirá. Y por lo tanto, el saque de meta que le corresponde a Oriente. Escribía yo la zona ofensiva de Guavirá, pero mira Oriente, a ver, Oriente va con Verdecio como extremo por derecha y por izquierda está Cristian Árabe. El enlace entre ambos es Ricardo Menacho, del 33, y arriba ya, Javier Vargas, es decir, los cuatro hombres de búsqueda permanente en zona ofensiva de jugadas de riesgo no son habituales titulares, a diferencia de lo que pasa con Guavirá, que sí son habituales titulares en este equipo azucarero. Acaba de intentar, buscó corriendo por derecha. Primero aparece rechazando de cabeza a Santiago Echeverría. Buscaba el calumniante para Juan Carlos Montenegro. La pelota primero anticipa de la marca. Era Edemir Rodríguez Rosar en el hombre de Guavirá. Por lo tanto, lateral de ofensiva que le favorece al plantel verde y blanco. Está frente a la pelota Edemir. Entregando el balón, toca para Verdecio. Toca Verdecio con el balón. Hizo tocar la pelota con el pie izquierdo.
evitando que tenga la proyección apropiada para zona ofensiva. Juan Carlos Montenegro y lateral favorable a Oriente. Aparece Edemir Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Busca el balón. Levantó el centro. La pelota se va fuera de la cancha. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero cuando estamos ya pisando los 30 minutos. 30 minutos de lo que corresponde a la primera etapa. En 30 minutos, ¿qué nos dice Cristian Méndez Cabello? ¿Qué nos dice de estos primeros 30 minutos de la primera etapa? Está cero para Oriente, cero para el equipo de Guavirá luego esta jugada. Tiro de gira que le corresponde al plantel verde y blanco. Está frente a la pelota, buscando, autoriza con un Carlos Arteaga. Está frente al balón, busca, levantó el centro, buscando para que pueda correr. Remate potente, remate potente. Ricardo Menacho rebotó en el hombre de Guavirá. Buscó complemento en salida. Estaba en posición adelantada el hombre de Oriente Petrolero. Gran remate de Menacho para Fortuna. El remate, la pelota rebotó en el rostro del hombre de Guavirá. No pasó a mayores y es tiro libre que le favorece a Guavirá. Lo hizo bien Menacho, me sorprendió, ¿sabes qué? Porque la pelota venía de una manera como para pegarle de primera. No dubitó un instante este jugador que tiene la camiseta número 33. En Oriente le pega de zurda una espalda, me parece que fue la de Navarro. Evita de que la pelota vaya y busque o exija en todo caso al portero Cuellar. Saludamos a Humberto Zurita Áñez, que también está en sintonía de RDC, Redacción Deporte. Acá buscando en salida, toca el balón, le cometen falta, tiro libre, no dice nada de otro compromiso, don Carlos Arteaga. Buscando el balón, sale rápidamente para Cristian Árabe. Árabe con la pelota, ataca Árabe, ataca el hombre de Oriente Petrolero. Buscando Árabe con la pelota, entregó pase entre líneas, buscó el salión del portero. Salió bien firme la pelota, buscaba a John Jairo Cuellar. Anticipó de forma correcta Mauricio Cabral Ferrofino. Buena llegada, corría roja, mejor oportuna participación del arquero de la Furia Roja de Montero. Qué gusto te había reclamado eso. No lo veo muy activo en zona de salida o en zona ofensiva, en todo caso, a Dani Roja. Ahora sí, buen pase de el jugador número 7, estamos hablando de Cristian Árabe, que le entrega una pelota bastante complicada para poder llegar. Termina llegando en realidad primero el portero de Guavirá, ahogando la chance de este Oriente, que con Rojas volvió a avisar. Está frente a la pelota, buscó, le pateó el centro, rechazó de cabeza la defensa de Oriente Petrolero. Buscando en salida, te escucho. Se acaba de ampliar el marcador en Quito, 2-0, doblete de Paolo Guerrero, minuto 43. Liga Deportiva Universitaria de Quito le gana 2-0 a Defensa y Justicia de Argentina. Bueno, el fútbol ecuatoriano cada vez se hace más fuerte, Mauricio, ¿no? Incorporaciones como el caso de Pablo Guerrero, jugador de la selección peruana, delantero también de Independiente del Valle, Marcelo Martín Moreno. Es decir, estamos hablando de ligas que apuestan a un monto fuerte económicamente hablando, pero con figura destacada de cada país, ¿no? No, sin duda, además, está Martín, ¿no? No nos olvidemos, el goleador de América, goleador de nuestro, además, de la selección nacional. Marcó hace poquito nada más, ¿no? Marcelo Martín, Independiente del Valle, eso me parece que da, el 2-2. Le da un plus en realidad antes de venir a incorporarse lleno para las eliminatorias. Correcto, acaba de intentar buscando para que aparezca, era el jugador Edmundo Rodríguez, entró para el portero Valdivia. Valdivia con la pelota, buscó el pelotazo largo, rechazó de cabeza Santiago Echeverría, busca el complemento, toca para Ceballos, perdió el balón, estaba en posición adelantada, retrocede de forma ilícita. Saludamos a los más de 460 conectados en este momento en RDC Relación Deporte. Te escucho. Ya sabes, Just Burgers son tan buenas que no te puedes quedar sin probarla. No te olvides que atendemos solo los días jueves a partir de las 6:30 de la tarde. Reservas al número 741-83-985. Acaba de intentar, puede llegar el primer tanto. Primero aparece en defensa, rechaza el balón de Emilio Rodríguez. Cuando había un pase prácticamente de ambos sectores, buscó el pase, entregaba, quería llegar prácticamente para tocar la pelota. Simplemente a la red, Juan Carlos Montenegro anticipó a Emilio Rodríguez, le mandó el córner. Tiro de gira que le corresponde al plantel de Guavirá. Está frente a la pelota para Jorge Lovera, el hombre que lleva la casaca número 23 en el plantel de Guavirá. Tiro libre, mientras tanto que hay discusiones entre la gente de Guavirá, la gente de Oriente Petrolero. Interviene Carlos Arteaga para evitar que pase a mayores y se tenga que tomar prácticamente las previsiones correspondientes. Está frente a la pelota para Jorge Lovera. Está Lovera frente al balón. Autoriza don Carlos Arteaga. Tiro libre que le corresponde al plantel de Guavirá. Autoriza el árbitro de compromiso. Está prácticamente para Jorge Lovera. Otra vez tiene que colocar la pelota en el lugar que corresponde. Sujeta el balón. Le dice Arteaga, una más y cobro. Una más y cobro. Anula la jugada. Amenaza prácticamente al jugador del plantel de Guavirá, como también agente de Oriente Petrolero. Está tiro de gira. Otra vez tanto Greg para Cine Gregorio. Tanto diálogo. Acá busca el balón.
Está frente a la pelota Jorge Lovera. Lovera con el balón y buscó, levantó el centro. Ganó con los puños el portero Valdivia. Complementó en salida. Tocado para que pueda correr para Cristian Árabe. Va a buscar primera presencia para Fran Supayave. Entregó la pelota con dificultad para el portero Jairo Cuellar. Cuidado, Cuellar. Qué mal, Cuellar. Rechazó la pelota y dejó prácticamente en salida. Va a jugar para Cristian Árabe. Árabe con la pelota, entregado para Samuel Guzmán. Guzmán con el balón, entrega para el hombre que lleva la casaca número 24. Guzmán con la pelota, levantó el centro, buscó el cabezazo. No logró llegar prácticamente el hombre de Diente Petrolero. Sí, no llegó el hombre de Guavirá. Te escucho, Cristian Méndez Cabello. Retomando el trabajo en la zona baja del campo, la molestia de Marinagelli es que llega por los lados Guavirá, pero no puede lanzar un buen centro. Tiene los hombres más altos a balón parado y tampoco puede generar centro. Y otra molestia es que a partir de ese momento se molesta porque es muy impreciso en el retroceso con el arquero. Esto molesta al técnico de Guavirá. Gracias, te escucho, Mauricio Capres Profino. ¿Sabes cuánto decía ahorita una Jazz Burger? De verdad. Mañana. ¿Ah? Mañana lo va a probar. Especialmente no la Dogor. ¿No puedes cambiarlo los días? La Dogor hay que traer. ¿No puedes cambiarlo los días? La Julio. ¿Ok? ¿Cuál es Julio? Bueno. La Dogor ya está 30 bolivianos, doble carne, doble cheddar. Con la salsa especialidad de la casa, ya saben, con su porción papa. Y de regalo, la soda peque, ya saben, día mañana. Just Burger, anoten. Para hacer reserva, 741-83-98-5. 741-83-98-5. Ahí está frente a la pelota, buscó remate potente Lovera con el balón, buscó, levantó el centro, pelota arriba. Anteriormente, remate potente, respondió bien el portero Valdivia. Saludo a Darwin Pereira García. Saludo para Cielo Castelo Balcaza. Dice, viva Blooming, dice. Saludo Julio, Blooming juega a las 20:30. Relata Cristian Méndez Cabello el partido Blooming con el equipo de Royal Party. Saludo para Cielo y para toda la familia. Charito Salvatierra para ese viva Blooming. Toda la gente conectada, más de 400, casi 500 conectados. Julio. Te escucho, Cristian Méndez Cabello. André Marinangeli molesto con Alejandro Quintana y con Maxi Gómez, porque luego del remate de Lovera no hubo respuesta en la zona de ataque. Por ello se molestó y habló con su preparador físico y dijo, vamos a la etapa precompetitiva. Lionel Figueroa, Carlos Abasto Flor y Mauricio Chatur en la etapa de calentamiento. Bueno, vamos a ver si tiene oportunidad Chastur para un hombre rápido en zona ofensiva. El partido anterior frente al equipo de Blooming no logró meterlo, incluirlo en el equipo, en las alternativas que manejó el técnico André Marinangeli. Un hombre que se necesitaba en la zona de ataque. Te escucho. Rápidamente, ya acabó el primer tiempo entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito. 2-0 le está ganando Defensa y Justicia. Doblete Pablo Guerrero al minuto 17:42. Ya saben, la Liga de Quito está ganando la primer semifinal de ida de la Conmebol Sudamericana. Vamos, Oriente, dice. Saludos a la Arboleda, dice don Gustavo Salvatierra Herrera. Acá en sintonía de RDC, Redacción Deporte. Seguidamente, luego de este partido estaremos con la transmisión, bueno, con continuación de las 19 horas estaremos a través de Radio Santa Cruz, la FM, la 92.2, la 960 AM, las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital, la recha con todo Bolivia. Acá tiro libre. Tiro libre que le corresponde al plantel de Guavirá. Está frente a la pelota Jorge Lovera, que se vuelve dueño y señor de la pelota parada. Está frente a la pelota. Va a autorizar don Carlos Arteaga. Tiro libre que le favorece a la Furia Roja de Montero. Aparece Jorge Lovera frente a la pelota. Dos en barrera. Autoriza don Carlos Arteaga. Está frente al balón Jorge Lovera. La indicación y correspondiente. Observa que todo está prácticamente en lugar adecuado, apropiado. Está frente a la pelota para Lovera. Lovera con el balón. Buscó, levantó el centro. El cabezazo de Quintana. Directamente en la mano del portero Valdivia. Y va a salir Valdivia rápidamente. Valdivia con la pelota. Entregando para que pueda correr en zona ofensiva para Verdecio. Primero aparece defensa de la gente de Guavirá. Rechazó a media. Buscó el complemento para que aparezca Demir Rodríguez. Rodríguez con el balón. Buscó en salida. Tocando para el capitán, para Daniel Roja. Roja con la pelota. Insiste para Daniel. La pelota con el golpea al hombre y capitán de Oriente Petrolero. Y es tiro libre. Tiro libre que le favorece al plantel de Oriente. Sí, bueno, un tiro libre interesante. A ver, nuevamente es Dani Rojas el que tiene la pelota. El partido ha bajado un poquito en intensidad. No es tan frenético como con el inicio. Al contrario, más ambos equipos han bajado el ritmo cuando van ataque. Vamos a ver cuál es la propuesta ahora con ese tiro libre que tiene Oriente casi desde la mitad de la cancha. Está frente a la pelota para Daniel Rojas. Daniel Rojas, el balón de pase cortito para que pueda tener prácticamente lo que corresponde en salida. Buscando el balón, tocando para Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota, buscó el pelotazo largo. Se le va al hombre que lleva la casaca 3 para Ricardo Menacho. Se va el balón, fuera de la cancha, saque la traza, que demanda, que le favorece al plantel de Guavirá.
buscando para Frank Supayave. Entró para Gustavo Peredo. Corre Peredo por derecha. Primero aparece para Samuel Guzmán. Guzmán con el valor. Busca el pelotazo largo. Intentando para que pueda aparecer Cristian Árabe. Triunfó el hombre de Oriente. Está adelantado, dice. Estaba en posición adelantada el hombre de Oriente Petrolero. Por lo tanto, es tiro libre que le favorece a la representación montereña. Es un Oriente bien alternativo. Solo los habituales titulares que han venido jugando hasta ahora, Edemir Rodríguez, casaca 2 en la espalda. Dani Rojas, casaca 6. Y Cristian Árabe, si vos querés. Solo 3 en realidad, 3 de 11. Dale, Julio. Acaba de intentar, buscando el balón para que pueda correr, por supuesto, en la salida. Entra para Fran Supayave. Está Supayave con la pelota. Busca para Supayave con el balón. Va a buscar el pase cortito. Tocando para correr para Maxi Gómez. Gómez con la pelota. Tocando para Alejandro Quintana. Quintana con la pelota. Insiste Alejandro. Quintana con la pelota para Santo Navarro. Remate potente. Rechazó prácticamente. Rebotó en la pierna del jugador Edemir Rodríguez. Otra vez se será para Portillo. Portillo con la pelota. Insiste para Portillo. En la marca el hombre de Oriente. Obligado a tener que retirar para Jairo Cuellar. Cuellar con la pelota. Entra para Santiago Echeverría. Busca Echeverría. Con la pelota, Santiago con la pelota, buscando para Gustavo Peredo, corre para Peredo, Peredo con el balón, tocó para Alejandro Quintana, pero para Supayave, Supayave con la pelota, el balón de centro, rebotó en el hombre defensor de Oriente y en salida. Llega Guavirá, pero la putada final, no sabe hacer un buen centro, Mauricio. Sí, dale. Te iba a decir que, bueno, en el ataque, en la contra, Oriente que busca alternativas, va ahora con todo con Vargas. Intenta para Vargas, Vargas con la pelota, busca remate, remate potente, rasante, está sentido el jugador de Oriente Petrolero. Tiene que parar las acciones el árbitro de compromiso, Carlos Arteaga, y por lo tanto se va a parar el fútbol. Estamos 0-0, compromiso que corresponde al torneo Copa Calomay, el torneo que se está jugando y lo que corresponde a la segunda fecha. Te escucho. Primero, la manera de cómo lo atropella, ¿no? Maxi Gómez y lo deja tendido, Ricardo Menacho, hombre de Oriente Petrolero, volante ofensivo por izquierda. Ahora te cuento, el tema de Andrés Marinangeli se está haciendo más recurrente. Ya mandó a calentar inclusive a Ángel Vaca, delantero de las juveniles del equipo azucarero, porque dice, no puede ser que Quintana no pueda parar una pelota para él. Molesto con Quintana. Pero tiene otros hombres, como el caso de Supayave, por ejemplo, perdón, en la zona de ataque. Creo. Claro, y no busca alternativa en lo que corresponde a la banca suplente. Cristian, tiene jugadores, pero no se anima el técnico Andrés Marinangeli, ¿no? Totalmente, porque la consistencia de juego es buscar con un hombre en el centro de estatura, pero no va ni siquiera un centro al área. Primer detalle. Segundo, los volantes juegan muy abiertos, entonces a Quintana no puede parar una pelota para él, la molestia, porque nadie se le acerca, entonces él quiere jugar largo para girar y rematar, y no está como el Quintana que se fue de Guavirá, recordarán, hace 2 temporadas. Aquí va a intentar, correcto, va a jugar prácticamente pelota al ras del piso, va a jugar pelota al piso, va a jugar la gente de Guavirá, buscando para John Jairo Cuellar. Entró para que pueda correr para Portillo. Portillo con la pelota, entregó para Santo Navarro, va a correr para Juan Carlos Montenegro. Está Montenegro con la pelota, ahora sí para Santo Navarro. Navarro con la pelota, hizo el callito correspondiente, tocó, levantóse para Maxi Gómez. Hasta ahí no me ha llegado Guavirá. ¿Cómo se equivoca en la puntada final la gente de Guavirá? Llega muy bien, pero el último pase terminan errando. Sí, aparte de eso, se molesta. Lo veo intranquilo a Marinangeli, como bien lo marcaba también anteriormente Cristian. Es un equipo que, a diferencia, digo, de lo que pasa con Oriente, yo te digo, me gusta mucho que Oriente apueste por alternativa, que Puche busque alternativa, y me gustaría que Guavirá lo exija. De momento la exigencia de Guavirá no es a pleno, más allá de que tiene un equipo más titular que Oriente. Aparte de eso, hay muchos hierros al momento de encarar los últimos metros, y es, me parece eso lo que está sacando de quicio al técnico azucarero. Correcto, acaba de intentar prácticamente lo que corresponde en salida, el balón va a intentar, buscó, llegó por esa zona, Menacho se le va la pelota, se le va prácticamente, se le va el balón, y por lo tanto saque de meta que le corresponde a la participación de Guavirá en la recta final del compromiso, recta final del primer tiempo. ¿Qué sabor te deja este primer tiempo, Mauricio? Que hasta ahora sigue siendo 0-0, buscando para Quintana. Quintana con la pelota, toca para Alejandro, Quintana con la pelota, entregando para que aparezca el jugador, era para Maxi Gómez. Gómez con la pelota, intenta para Gómez para poder correr para Peredo, buscó Peredo, remató. Solo Gustavo, pero estaba adelantado. Estaba en posición adelantada y por lo tanto saque de tiro libre que le corresponde a Oriente. Sí, por eso es la competencia, por eso es importante generar competencia, por eso es importante
generar partido. Hay muchos hierros en ambos equipos, que sin duda es el objetivo de este tipo de partidos, corregirlos para cuando arranque, cuando se reinicie nuevamente la competencia oficial. Huevirá, por ejemplo, como bien marcaba Cristian, hay muchos toques al momento de atacar, muchos balones regalados, si vos querés, al rival, no preciso. La participación de Quintana es prácticamente escasa porque la pelota no llega con claridad. Eso en el equipo rojo. En Oriente le falta también precisión. Son veloces, evidentemente, jugadores como Vargas, como el mismo Menacho, como Árabe, como Verdecio, pero también están careciendo de precisión, lo que dificulta que el equipo pueda tener mayor aplomo cuando se lanza el ataque. Mauricio. Adelante, Cristian. 2 minutos más se van a jugar cuando se cumpla el tiempo, Julio. Gracias, Cristian Méndez Cabello. Acaba de intentar, busca el pelotazo largo. Primero aparece para que tenga que correr. Era intenta para Menacho. Buscando el balón. Tocó rápido para Daniel Rojas. Se va. Se le va la pelota el capitán de Oriente Petrolero. Y lateral. Lateral defensivo. ¿Qué le pasa al plantel de Guavirá? Está ya prácticamente lo que corresponde a la recta final del compromiso. La primera etapa. 0 para Oriente, 0 para Guavirá. Con este resultado, Mauricio Camará, no vamos a la tanda de penales. Obviamente falta todavía segundos, 45 minutos y fracciones de minuto. Buscando para Santiago Echeverría. Este para Jorge Lovera. Lovera con la pelota, 20 para Jorge Lovera. Lovera con el balón, entregando para que va a correr para Portillo. Intenta para Portillo con la pelota, otra para Jorge Lovera. Lovera con el balón, va a buscar prácticamente en salida. Lovera con la pelota, lo hace para Fran Supayave. Intenta para Santiago Echeverría. Este para el portero, para Jairo Cuellar. Intenta Cuellar con la pelota. Buscó el pelotazo Cuellar, corrió para que pueda llegar Quintana. Primero aparece el portero Valdivia. Anticipa la jugada. Toca el balón, entregando para que pueda correr para el jugador Jorge Lovera. Buscando para Lovera. Lovera con la pelota. Primero aparece Sebastián Reyes, despeja el balón y la pelota fue a la cancha lateral. Saque la traza, saque de banda que le favorece al representativo de esta oportunidad de Guavirá. Buscando en salida, entregando prácticamente para que pueda estar para el jugador. Era para Maxi Gómez. Le comete falta, no dice nada de otro compromiso, no había absolutamente nada. Toca el balón, entregado para que te para el jugador, era para Ricardo Menacho. Menacho con la pelota, que mete para Luis Ceballos, entregado para el portero, para Diego Valdivia. Valdivia con el balón, ya miró su cronómetro Carlos Arteaga. En cualquier momento va a dar por finalizar el primer tiempo, está 0-0. Partido para la segunda jornada del torneo Copa Calomay. Buscando para Sebastián Álvarez. Álvarez con la pelota, tocando prácticamente en salida. Otra para Álvarez. Álvarez con el balón. Insiste Álvaro, toca para Reyes, para el portero Valdivia. Observó por segunda vez consecutiva ya el árbitro compromiso cuando en este momento dice, me parece que dice de la siguiente manera, busca el pase continuo para Álvarez. Álvarez con la pelota, te entrega para el capitán, para Daniel Rojas, final. Final del compromiso, final de la primera etapa, final del primer tiempo, Oriente 0, Guavirá 0. Voy rápidamente a un comentario corto con Cristian Méndez Cabello, luego hacemos la pausa en RDCR de su deporte. Cristian, ¿cómo viste el partido? Simplemente decirte, Julio, de que fue cayendo de intensidad el partido en esta segunda parte de la mitad del primer tiempo, y te lo apunto porque vi a un equipo con mucho más hambre de buscar espacio, de buscar titularidad en Oriente Petrolero, y que ha jugado más, ha llegado más que un Guavirá que es habitualmente titular normalmente este equipo. Y el estrés de la competencia en la que hablaba Mauricio, recordarán ustedes, el anterior técnico de la selección específicamente, no es lo mismo el estrés del entrenamiento que el estrés de la competencia, y a Guavirá le está pasando factura, cada momento mirando hacia un costado de la cancha como que pidiendo que se acabe este primer tiempo. Todos salen cansados con la cabeza agachada, entonces creo que esto muestra de que físicamente a Guavirá le falta, y esperemos a ver si logra su recompensa Oriente a la finalización del primer tiempo. Gracias, Cristian Méndez Cabello. Vamos a esto que es importante. Ya luego la pausa. Estaremos a través de la FM, la 92.2, la 960M, la 47 Red, que forman parte de la red amazónica satelital, la red Chaco en toda Bolivia. Voy con Jesús Alexander Sarabia. Recordemos, Julio, que en este caso se está jugando la semifinal de la Conmebol Sudamericana. Está ganando 2-0 la Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Defensa y Justicia. Doblete de Paolo Guerrero, minuto 17 y 42 correspondientemente. Primera semifinal de Conmebol Sudamericana, y en la Libertadores se va a jugar a las 8:30 p.m. la primera semifinal entre Fluminense y el Inter Porto Alegre en el Estadio Maracaná. Mientras que obviamente la gente pregunta, ¿qué hora juega Blooming? ¿A qué hora juega Royal Party? Va a jugar a las 8:30 p.m. con el retraso de 10 minutos, 12 minutos en este compromiso. Y en caso de que haya penal, obviamente va a haber un ligero retraso. Y bueno, no te quiero antes de ir a la pausa sin que... Fíjate, consejo. Just Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarla.
No te olvides que atendemos todos los días jueves a partir de las 6:30 de la tarde. Reserva, anota este número, porque son obviamente con cupo limitado las Job Burger. 741-83-985. 741-83-985. Reservas abiertas, hay de todo precio, desde 14 bolivianos hasta la nueva hamburguesa, la Dogor, a 30 bolivianos, una hamburguesa doble, obviamente 240 gramos de carne total con doble queso, la salsa de la casa, porción de papa y en este caso por el lanzamiento la soda, la peque de regalo. Gracias, Jesús de Sarabia. Sabe, el día de mañana jueves, todo está invitado a poder degustar esas hamburguesas espectaculares. Vamos a hacer la pausa en RDC, Redacción de Deportes. Hacemos la pausa. Cabina número 2 del estadio Ramón Tawicheles. Cuando retornemos, ya estaremos prácticamente enganchados con Radio Santa Cruz FM, la 92.2, la 960 AM, las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital de la red Chaco en toda Bolivia. Nosotros hacemos la pausa, luego retornamos.
para volverte a ver.
Jazz Burgers son tan ricas que no te puedes quedar sin probarlas. Todos los jueves, no te olvides, llamar al teléfono 741-83-985. Jueves, a partir de 18:30, las Jazz Burgers, las mejores de Santa Cruz. RDC Deportes, donde tu pasión es la nuestra. De lunes a viernes, por Radio Santa Cruz, 92.2 FM y 900. Gracias, gracias amigos de RDC, Redacción de Deportes. Vamos otra vez de la FM, la 92.2, la 960, la AM, las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital de Red Chaco en toda Bolivia. Estamos otra vez de Radio Santa Cruz. Hemos tenido una tertulia importante con los amigos del TikTok, preguntándonos, ¿está el partido 0-0? Empata 0-0 Oriente con el equipo de Guavirá y el estadio Ramón Tawichegrera. A segunda hora jugará en esta oportunidad. Lo hará, por supuesto, Royal Party frente a Blooming, la segunda jornada del torneo Copa Calomay. Carlos Arteaga está en la cancha, secundado por Juan Pablo Montaño y el señor Cuellar, que son los primer y segundo asistentes respectivamente. ¿Qué espera este segundo tiempo? Mauricio Cámara, Ferro Fino. Sí, bueno, espero que haya gol. En realidad, recordemos que hemos vivido una primera parte donde terminaron 0-0. Arrancó bien el partido, luego fue cayendo en intensidad, en dinámica, como bien también lo había marcado anteriormente Cristian Méndez Cabello. Pero bueno, espero goles en un partido, en dos rivales en realidad que se conocen muy bien, que se han estudiado bien, en dos rivales que se han enfrentado, inclusive, recordate vos, en Copa Sudamericana. Evidentemente, Oriente arrancó con un equipo bastante alterno. Te había marcado yo anteriormente que, bueno, en realidad también para eso son ese tipo de partidos, para ver en acción, por ejemplo, la dupla entre Sebastián Reyes y Sebastián Álvarez, para ver en acción también cómo iban en zona ofensiva tanto Verdecio, que saca 30, como Cristian Árabe, que estuvo con la camiseta número 7 por el extremo por izquierda, como enlace estuvo Ricardo Menacho, y arriba Javier Vargas, para ver cómo funcionaba esa propuesta de Puche, que apunta a darle minutos, a darle ritmo, a darle competencia a estos jugadores que pueden ser en cualquier momento alternativas en el equipo titular que habitualmente juega con la camiseta albiverde. Enfrente, a diferencia de lo que pasaba con Oriente, el Guavirá es un equipo más titular, más titular, porque es el equipo que habitualmente coloca o ha colocado en cancha el técnico Marinangeli cada vez que le tocó jugar por el torneo local. Con Pérez, con Maxi Gómez, con Montenegro, con Quintana arriba, con Lovera y Brian Ewes en la mitad de la cancha, con Cuellar, que ha alternado, recordate vos, en algún momento con Arauz en la portería, con Echeverría y con Portillo, que son los centrales, Santos Navarro por izquierda y Supayave por derecha. Es decir, un equipo prácticamente titular, el que presentó de entrada Marinangeli en Guavirá, a la espera también de golpear hoy a su rival de turno en esta Copa Calomay, que estamos jugando en su segunda fecha. Vamos a ver si hay variantes, siguiendo las cuentas Cristian Méndez Cabello, ¿qué pasa para esta parte complementaria? Ya están los equipos en la cancha en este momento, Cristian. Bueno, en primera instancia, el equipo en primer saltar al campo de juego fue el equipo de Guavirá, el equipo azucarero, que por lo que vemos Marinangeli no va a tocar los 11 que terminaron en el primer tiempo, mientras que en Oriente Petrolero vuelven los mismos 11 de Antonio Puche Vicente, los mismos que terminaron los primeros 45 minutos. Gracias. Estaremos atentos, por supuesto, al arranque el compromiso. Arranque el compromiso, lo que corresponde a la segunda etapa, te escucho. Que esto va a sufrir una pequeña demora porque fíjese en la tribuna poniente de este escenario deportivo hay fuego. Empezaron a quemar, me imagino que algo que tiene que ver con trapos y banderines, porque ya la barra de Blooming está fuera del estadio, se prepara el siguiente partido. El árbitro dijo que mientras no se apaga el fuego, no hay fútbol. Bueno, esto sufrirá una demora más, una demora falto de compromiso de la gente que viene prácticamente de ese grupo de hinchas de barras que vienen prácticamente a destruir, ¿no? Porque eso es destruir. Estás quemando algo, eso afecta, por supuesto, al sector de tribuna, deteriora la pintura. Es decir, es realmente una irresponsabilidad. Y la policía, bien gracia, ¿no?
cuando ingresás por el sector de preferencia, te revisan de todo, llevas mochila. Sí, eso es. Y si traes horneado, sí, te lo quieren decomisar. Estamos viendo en este momento por RS Deportes, a ver, a través de las imágenes, estamos mostrando ese lugar de cómo se está incendiando. No debería pasar la situación que se está dando en estos momentos en el Tahuichi, es por eso que se ha parado en realidad el reinicio de esta parte complementaria. Los jugadores de Oriente que estaban calentando les piden en realidad los hinchas que ya no sigan quemando. Me parece que lo que queman ahí es entre trapos, me parece que también algún asiento, no asiento, las butacas, estoy hablando de los asientos, de periódicos que se venden más afuera, pero están quemando, ¿no? Ya comienza a apagarse a poquito, comienza a cantar el partido, no se va a reiniciar. Ya fue a hablar también el juez central con la gente de Oriente, va también a hablar con Lázaro Ferreira de la organización, ¿no? Sí, correcto. Mientras tanto, estamos 19:13. Esto sufre una demora en el arranque de lo que corresponde a la segunda etapa. Va a reactivarse. Arranca el segundo tiempo y lo presentamos de esta manera en RDC Redacción Deporte. Minuto cero. Separan los corazones. Comienza la pasión. Minuto cero. Los relatos. Julio Lozada, la voz del relato y la información. Gracias, amigo de RDC, Redacción Deporte. Arrancó el compromiso, arrancó su compromiso, lo que corresponde a la segunda etapa. Buscando para Caparaca, también Rodríguez, el balón, el puntero, la pelota para Juan Carlos Montenegro, lateral, saque de banda que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero. Sin cambio, sin variante, Mauricio Caparaca Forfino. ¿Qué te dice el arranque este segundo tiempo? Sin cambio, ni Puché, ni tampoco Andrés Marín Angeli. Los mismos 11 hombres de la primera parte, los mismos han ingresado para esta etapa complementaria. La apuesta de ambos sigue siendo darle, en todo caso, competencia, ritmo al caso Oriente y de afianzar un equipo titular que espera de resultados cuando el campeonato vuelva, en este caso, en el equipo rojo azucarero. Está Rodríguez con la pelota, busca el pelotazo largo, va a correr por ese tren, busca para Rodríguez con la pelota, el pase cortito, ataca el balón, va a intentar para que pueda correr por ese tren, busca la pelota, frena, entrega el balón para que pueda aparecer número 33 para Javier Vargas. Vargas con la pelota, buscó a Javier Vargas, le mató el centro, nadie apareció para empujar la pelota, sí, para que vaya para contra, Gustavo para Gustavo Peredo, Peredo con el balón, entregando para Fran Supallave, Supallave con la pelota, busca para Supallave con el balón, entra el pase corto, buscando para Maxi Gómez, Gómez con la pelota y cara por el carril derecho, busca la pelota para Gustavo Peredo, intenta para Peredo, otra para Maxi Gómez, quiso tocar de primera y falta, tiro libre que le corresponde al equipo de Guavirá. Saludamos a todas y cada una de las personas que nos acompañan a través de RDC Redacción Deportes, tiro libre que le corresponde a la Furia Roja. Tiro libre ahora, ingresaba en todo caso por el sector derecho Peredo, derribado, hay una posibilidad interesante, un tiro libre desde la derecha, ya están en el área rival, aparece Quintana, subió también, aparece Echeverría, aparece, los más espigados en el equipo azucarero, en procura del cabezazo, interesante la posibilidad para Guavirá. Está frente a la pelota, tiro libre que le corresponde a la Furia Roja. Está frente al balón. Busca la pelota, levantó el centro, rechazó la defensa, el conjunto Oriente y justamente toca para Maxi Gómez. Gómez con la pelota, levantó el centro, intenta el balón. Buscando la pelota va directamente a las manos del portero en esta oportunidad, el portero Valdivia, que sujeta el balón con mucha seguridad. Va para Valdivia, y movimiento incisivo, permanente en la banca de suplente de ambos equipos. Cristian Méndez Cabello, ¿qué dicen los técnicos? ¿Qué dice Mariano Angeli? ¿Qué dice Puché? La primera instrucción del técnico de Oriente Petrolero fue que acompañe de Guzmán por el sector izquierdo, porque la corrida de Vargas fue interesante, pero nadie acompañaba en segunda jugada. Y la de Marina Gili dijo, una más, y si no, hacemos cambio antes de los 15 con su ayudante de campo. Acaba de intentar buscar en salida, toca la pelota para el portero, John Jairo Cuellar. Entrega la pelota, busca para Portillo, va a buscar para Portillo con la pelota, intenta Portillo con el balón, entrando para salir para Jorge Lovera. Lovera con la pelota, buscando para Jorge Lovera con el balón, entregando para Santiago Echeverría. Echeverría con la pelota, otra para Jorge Lovera, entregando para Portillo. Portillo abre espacio, cancha, toca para Santiago Navarro. Intenta Navarro. Navarro para Alejandro Quintana. Quintana que no hace una. Pero el único que le entiende al fútbol, porque está y lo mantiene en la cancha, es Andrés Marín Angeli, ¿no? Sí, bueno, tenés razón. Quintana no ha logrado pegar, pero vamos, los delanteros también hay que esperarlo. Lo tiene muy de cerquita, presionado, ¿sabes por quién? Por Álvarez. Álvarez lo tiene
prácticamente como una calcomanía pegadito, en procura de evitar cualquier tipo de sorpresa en la zona defensiva, en el caso del viento. Intenta para Maxi Gómez, Gómez con la pelota para Juan Carlos Montenegro, toca Montenegro, Montenegro con la pelota, va a intentar, primero aparece lo que corresponde a la marca, el balón tocó, rebotó en el hombre de Oriente, tiro de gira que le favorece al plantel azucarero. Tiro de gira que le favorece al plantel de Guavirá. Recordemos que está frente a la pelota. Va a ir lentamente para Jorge Rovera. Tiro de gira que le favorece al plantel rojo, al cuadro azucarero. Está frente al balón. Buscando para Jorge Rovera. Va a autorizar el árbitro de compromiso para que se pueda ejecutar la maniobra. En este encuentro. ¿Qué ha pasado? Estoy viendo a ver. Sí. La tribuna de Oriente. Se están originando algunos inconvenientes. ¿Qué es lo que está pasando? Están tratando de pasarse a otro. Después te digo, a ver. Así va a intentar. Busca la pelota, levantó el centro. Rechazó la defensa del equipo de Oriente al córner. Córner. Tiro de gira. Tiro de gira que le corresponde al plantel de Guadalajara. Julio. Te escucho adelante, Cristian. Un problema de barras. Hay barras de Blooming ya dentro de la tribuna naciente. Y están tratando de pasar ambos el enmayado para encontrarse en la zona de general. Acaba de intentar, gracias Cristian Méndez, Cabello busca, levantó el centro, rechazó Sebastián Álvarez, era Sebastián Rey en realidad, buscó el remate, potente la pelota arriba, Santo Navarro, se animó prácticamente terreno contrario. Pasaron la barra, ¿no? Sí. Pasaron el anillo, perdón Mauricio, pasaron el anillo de seguridad, los barras de Oriente, actúa, pero solamente hay tres policías de contención para tratar de evitar de que lleguen hasta la tribuna de Blooming. Se agarraron con los policías, ¿sabes? Sí, correcto. Buscaron a un policía que estaba, que se atravesó ahí, lo tiraron por el piso, fue complicadísimo para el policía. Ahora comienza a replegarse nuevamente la barra de Oriente, donde Blooming comienza a lanzarle petardo. Me parece que, bueno, no termina llegando ni siquiera hasta la mitad de la tribuna de general, ¿no? Prácticamente se descontroló lo que corresponde a la zona. El árbitro de compromiso, vamos a ver qué es lo que va a autorizar el árbitro encuentro. Mira, no entiendo por estos vándalos. La gente está ávida de fútbol, está próxima a retornar el fútbol y mostrar o darle la bienvenida al fútbol de esta manera es una barbaridad, Mauricio. No, no está bien para nada, sin duda. Me preocupa sobre todo la agresión a la policía también en ese sector. Ahora la policía intenta juntarse, sigue pasando barras al biverde. En este momento se están cruzando el otro lado. Por eso se ha paralizado el partido, no se está jugando por el momento, porque estamos viendo en este momento también, a través de las cámaras de RC, enseguida vamos a poder, sí podemos mostrar tribuna, se han introducido, Julio, para salir por la otra puerta. Vamos a ver qué es lo que pasa esto, porque hay un hincha de Blooming. Voy con vos, Cristian. Detalle fundamental para la policía que está encargado de resguardar la seguridad de este espectáculo. Se están entremezclando, se pusieron las poleras para quedarse en la tribuna en general y luego acercarse lo más posible hasta el otro sector que es la tribuna naciente. Ojo con ese detalle, están entremezclados. Esto tiene que ver, me parece, porque habrían robado uno de los trapos más importantes e identificativos de la barra de Blooming. Por eso es que empezó a arder en la tribuna de Oriente y era festejo. Esto es un problema de barra, lógicamente. Mira, el otro día, en el partido que jugó Aurora con Wilstermann, los Gurka, no sé cómo lo llaman, a los vándalos llamados hinchas de Wilstermann, a un joven voluntario, el grupo SAR Mauricio, le tiraron una pateadura. Lo golpearon, lo mandaron prácticamente a la clínica y la policía no dice nada. O sea, no puede ser de que un grupo, por culpa de un grupo, estén corriendo a que la gente no venga al estadio. Sí, vamos a ver ahora. La policía coloca un cordón de seguridad cerca de la tribuna de general para que no traspasen la línea de ese anillo de seguridad. Lo propio está sucediendo en la tribuna de Oriente. También están colocando un anillo de seguridad, una barrera de seguridad en realidad para que no traspasen la línea de general. Desafío, ha ingresado más hinchas de Blooming, sigue paralizado el partido. A ver, ¿cuántos minutos llevamos, Julio? Mira, estamos hablando que es un partido, un campeonato amistoso, un torneo prácticamente que es preparatorio para los equipos, es decir, para no perder el ritmo de competitividad. Pero no es con ello en definitiva. La organización, también la gente que ve la logística de Oriente.
Guavirá también, me parece, en cancha en estos momentos conversando. Cuando la policía tome el control de la situación, el fútbol va a volver. De momento me parece que de a poco comienza a calmarse las aguas. Aunque bueno, hay petardos que siguen cayendo. Sí. Están prohibidos los petardos de los deportivos, de ambos lados, tanto como Oriente están los petardos. Yo no sé cuál es el afán de ingresar a estos grupos simplemente a desgraciar la noche, ¿no? O sea, tratar de provocar, a tratar de dar una mala presentación, mostrar un mal comportamiento, un mal antecedente, cuando realmente lo que está la gente pidiendo que vuelva, pedimos todo que vuelva al fútbol, que retorne el fútbol, y después lo agarra uno o dos y se hacen las víctimas, hace que no, yo no fui, fue este tema o menos, ¿no? Como juegan los niños, pero acá hay que poner mano dura. Sí. Bueno, ya la policía colocó el cordón, no dejaron pasar a nadie, se repliegan los hinchas de Blooming, también los hinchas de fútbol, va a volver en cualquier momento, me parece, para que bueno, el partido que quedó paralizado cuando arrancaba esta parte complementaria, continúe, Jesús. No, te decía unos 6-7 minutos que se ha perdido de tiempo en estos momentos. Sí, claro. Correcto, ya buena cantidad de minutos más. El tiempo que te había aprobado que arranque el compromiso, que era 18 horas 6 de la tarde, que no arrancó a las 18 horas, no arrancó a las 18 horas, sufrió una 12 demora. 12 minutos de retraso en el inicio partido. En el partido anterior, recordemos que jugó local, o sea, jugó primero, de primera jugó Blooming. Abandonaron la cancha, o sea, la tribuna, y se retiraron. La verdad que nosotros desde que entramos aquí a cabina no salimos hasta que terminaron los dos partidos. Y resulta de que no pasó nada, ¿no? Hoy, no sé por qué ha fallado el tema de la seguridad para esta segunda jornada. Veíamos una cantidad interesante de policía, pero claro, se coloca la policía a resguardar un lugar donde existe muy poca probabilidad de que puedan agredir a alguien. El detalle está que la policía tiene que estar en lugares donde es más vulnerable de que puedan ocurrir algunos tipos de inconvenientes. Voy con Cristian Méndez Cabello. Cristian, ¿cómo se pinta, cómo se ve el panorama? Todavía no se reactiva el fútbol. No todavía, pero la instrucción de la parte organizativa de este torneo Copa Amistoso Calomay ha tomado la determinación que mientras no haya más agresiones van a coordinar con la policía para que el compromiso se siga jugando. Ya vamos 11 minutos y esto tiene que ver con que ya no hay petardos, no hay fuego, mientras sigan cantando no pasa absolutamente nada. Estamos aguardando de todas maneras, Julio, la instrucción oficial. Los jugadores se van ubicando porque ya los barras empezaron simplemente a cantar, se acabaron los petardos, las amenazas y todo está en la coordinación ahora de los técnicos con el comité organizador de este campeonato amistoso y el cuerpo de árbitros. Gracias. Ojalá que se reactive rápidamente el fútbol. Mientras más se demore, mientras más se esté parando el fútbol, obviamente el perjudicado va a ser el hincha que ha venido a presenciar dos partidos, sabiendo de que hay un horario de entrada al estadio, como quien dice, y también un horario de salida, ¿no? Porque mientras más tarde termine esto, por supuesto, a todos se nos complica. Acaba de intentar, va a retirarse el fútbol. Está 0-0, por cierto, para la gente que pregunta a través del TikTok, a través del Facebook, está empatando 0-0. Oriente empata 0-0 con el equipo de Guavirá. Va a tocar la pelota, va a ser el portero, me parece que es Valdivia. Se olvidó el árbitro dónde estaba la pelota, ¿no? ¿Se olvidó? Sí, lo que pasa es que se paraliza el partido en un momento complicado. A ver, veo también los dos cordones de seguridad, un cordón en la tribuna, sobre todo en la tribuna Blume, un cordón de seguridad. Ahí están reunidos en la... allá... Cambiaron de lado, ¿no? Mirá vos, así, ese se quedó. Se va a tener la misma posición de lo que pasó en el primer tiempo. Han quedado como jugando en su propio arco, si es que vale el término público. Bueno, o sea, como que no se hizo cambio de sector. No se hizo cambio de sector. Eso fue la decisión también. Vi que la gente de seguridad de Blooming va y conversa con la organización, con el juez central, se tomó esa decisión. Bueno. El arquero de Guavirá tiene espalda la tribuna de Blooming. Y el arquero Oriente, la tribuna Oriente nomás. Como arrancaron en la primera parte también. Acaba de intentar, busca en salida, la atrás, saque de banda que le corresponde al plantel de Guavirá, buscando para Sandro Navarro.
Está Navarro frente a la pelota, va a buscar el balón en acompañamiento respectivo. Primero Yaza de cabeza para la defensa del conjunto de Oriente. Otro es el balón. Busca en salida. Va a correr para Alejandro Quintana. Le cometen falta. Lateral, saque de banda. Quiere corresponder al plantel azucarero. Hay un hombre sentido en el equipo de Guavirá. Voy con Cristian Méndez. Cabello Cristian. ¿Cómo lo ve esto de que el segundo tiempo se reactiva nuevamente, volviendo a cómo se había arrancado en la posición de los jugadores? Bueno, primer detalle, el cuerpo técnico de Andrés Marinangeli aceptó, pero le remarcó al árbitro y le hizo instructivo de que se recupere, se compense el tiempo perdido. Y esto dándole tranquilidad a que el problema sería contra los jugadores de Oriente. Por la tranquilidad, tengo entendido que Marinangeli aceptó el cambio de campo de juego. Me parece que le viene bien mientras haya fútbol, ¿no? Acá me intenta jugando para la capitana de Santiago Echeverría. Echeverría con la pelota, jugando para Fran Supayave. Supayave con el balón, buscando, quitó prácticamente la pelota. El nombre que le alza para Javier Verdecio. Verdecio con la pelota, puntea el balón, se equivocó en la salida la gente de Oriente. Buscando para Fran Supayave. Supayave para Maxi Gómez con la pelota, le cometen falta. Tiro libre. Tiro libre que le corresponde al conjunto a la Furia Roja de Montero. En este segundo tiempo, en esta segunda etapa, repetimos que han sufrido más o menos aproximadamente unos 15 minutos que se paró el compromiso del partido. Te escucho, Cristian Méndez Cabello, nos convoca de la tribuna. Tengo entendido por las señas que hacía Marinangeli en su momento que quería tenerlo cerca a Quintana. Recordemos que el primer tiempo fue un dolor de cabeza para el técnico no tenerlo cerca. Ahora nuevamente con el mismo problema hizo el gesto. Acá buscan en salida. Va rápidamente la gente del equipo de Guavirá entregando para capaz de recibir la pelota el jugador Santo Navarro. Navarro con la pelota, busca Navarro, buscó el pelotazo largo. Primero aparece Alejandro Quintana entregando en salida para Gustavo Peredo. Peredo con la pelota, coloca el balón en la gira del tormento. Va a intentar para que pueda para Fran Supayave. Corre Supayave con la pelota, insiste Supayave, se va al balón. Quitó limpiamente la defensa del cuadro Oriente. Julio. Hizo rebotar en Gustavo Peredo y es saque de meta, saque de fondo que le corresponde al plantel referido. Te escucho. Mientras tanto, en la coro de Blooming Junior, el encargado de seguridad ha hablado con los integrantes de la barra brava, como por ejemplo se puedan calmar las aguas en estos momentos. 77 minutos del partido, no por Copa Sudamericana, un ejemplo de fútbol que se está jugando entre Liga Deportiva de Quito, que derrota Defensa y Justicia por 2-0 en el marco de la Copa Sudamericana. Así es, Julio, doblete de Paolo Guerrero al minuto 17:42. Con este resultado se pone un poco tranquilo la Liga Deportiva Unitaria de Quito al partido de vuelta ante Defensa y Justicia en Argentina. Buscando para Jorge Lovera en salida, tocó el balón para Maxi Gómez. Gómez con la pelota, ataca el equipo de Guavirá, buscando para Gustavo Peredo. Corre Peredo con la pelota, le bate el centro. Santa parecía Sebastián Reyes con la pelota. El ex hombre de Vistelman, el ex hombre de Borías, el hombre de la selección nacional. Te escucho. En los altavoces que hay en la parte baja de la cancha, la instrucción fue de que se eviten las agresiones y que se tomará en cuenta la precaución, inclusive después de acabado este partido. Porque no nos olvidemos de que los hinchas también van a seguir merodeando los alrededores para la tranquilidad de la gente. Se va a coordinar con la policía. Bueno, es importante, aquí lo saludamos a más de 570 conectados. Más de 570 conectados en este momento a través de RDC Radio Deporte. Estamos a través de Radio Santa Cruz FM, la 92.2, la 960 AM. Las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital de la recha contra toda Bolivia. Saque de fondo, buscando para Valdivia. Valdivia con la pelota, el pase largo, va a intentar. Primero ganó arriba el cabezazo de Jorge Lovera. Busca el complemento para Brian Ewes. Intenta con el balón, justo para Gustavo Peredo. Peredo con la pelota, intenta Peredo, toca para Brian Ewes. Se entregó para Juan Carlos Montenegro. La joyita con la pelota, intenta la joyita. Descargó por la banda izquierda para Santo Navarro. Va a buscar Navarro. Navarro con la pelota, levantó el centro. Rechazó de cabeza el hombre de Oriente. Tiro de esquina. Tiro de esquina que le favorece a Guavirá. Tiro de esquina que le corresponde a la Furia Roja. Te escucho. Descansó Andrés Marinangeli, le dije antes del minuto 15, no considera el tiempo que se ha perdido. Llama Ángel Vaca, delantero goleador de las divisiones menores, para entrar a la cancha. Enseguida te digo quién sale, pero me imagino quién es. No creo, te digo que no creo, no creo que lo saque. Acaba de intentar buscar a Gustavo Puyol Antada. Posición ilícita, Jorge Lovera, y por lo tanto es tiro libre. Tiro libre en salida que le corresponde al plantel de Oriente, pero se equivocó tras recibir la pelota. Está en posición adelantada el hombre de Guavirá. Hay cambio en la Furia Roja de Montero. Se va a acercar a Andrés Marinangeli para darle la indicación a Ángel Vaca. Ángel Vaca lo hizo debutar, ¿sabes quién? Tucho Antero, ¿no? ¿Te acordás? Exacto. Un jugador importante, un jugador rápido que tiene la Furia Roja de Montero. Está frente a la pelota. Autoriza el árbitro de compromiso, está para Valdivia. Va a intentar el balón, buscando para Valdivia con la pelota. Coloca la pelota de circulación.
Va a intentar la pelota. Busqué el pelotazo, te escucho. ¿Sabe qué? Le confirmo. Era la última pelota. Alejandro Quintana será el hombre que se va del campo de juego. Va a ingresar con la 9. Ángel Vaca se va, el delantero argentino, repatriado del fútbol de Colombia, que en este momento sale Alejandro Quintana. Gracias a todos. Alejandro Quintana abandonó la cancha. Primer variante del equipo rojo de Montero. Ingresó Ángel Vaca en reemplazo de Alejandro Quintana. De poco, pobrísimo el aporte en este partido. Busca el balón, la trae para Samuel Guzmán con la pelota. Primero aparece, rechazó de cabeza para Santiago Echeverría. Busca para Daniel Rojas, Rojas con la pelota para Sebastián Álvarez. Álvarez para Reyes, Reyes para que aparezca el jugador y el arquero. Nos referimos a Valdivia. Diego Valdivia con la pelota, busca Valdivia con el balón. Intenta el balón, busca la pelota. Busca la pelota, tocando para que pueda aparecer Valdivia. Buscando para que esté para ese sector, para Cristian Ares. Primero anticipa, toca para Franz Upayave. Tocó la pelota, corre para Peredo. Peredo con la pelota, levanté el centro, va por el sector izquierdo. Primero aparece, va a correr. Primer contacto con la pelota para Ángel Vaca. Primero anticipa, ¿sabe quién? Edmir Rodríguez. Se entrega y anticipa con la pelota, entregando para que esté para el gol. Era para Menacho. Busca el balón en salida. Tito tocó la pelota, buscando para que aparezca el jugador Portillo. Portillo para Santo Navarro. Navarro para Montenegro. Montenegro para Santo Navarro. Ahora va a correr por el extremo izquierdo. Busca la marca. Primero aparece, final marca. En la marca estaba Daniel Rodríguez, la puntera pelota lateral. Saque de banda que le corresponda al plantel de Guavirá en este segundo tiempo. En esta segunda etapa 0-0. Comenta Mauricio Cámara Ferrufino el empate entre cruceños. Sí, bueno, están empatando, recordemos, 0-0. No hay goles de momento. Ambos equipos vienen de empatar en su anterior partido y de perder también a través de la definición de los tiros penales. Es por eso que para meterse en el partido, más allá de lo que pueda pasar en el duelo que viene de fondo, que viene enseguida, es clave poder ganar durante el tiempo reglamentario. De momento 0-0. Mientras tanto, que por supuesto están dialogando, vemos en la parte baja, miembro del efectivo de la policía con, me parece, con los integrantes de la barra de Blooming. Están dialogando. Recordemos que a segunda hora jugará Blooming con Royal Party por el torneo Copa Calomay. Relata Cristian Méndez Cabello, comenta Mauricio Paroso López. Busca la pelota en salida. Primero aparece el defensor, puntea la pelota fuera de la cancha, saque de meta. Saque de meta que le corresponde a Oriente Petrolero en este compromiso. Recordemos que se reactiva el fútbol. La próxima semana estaría nuevamente poniéndose en marcha el campeonato de la división profesional del fútbol boliviano. Sí, Julio. Bueno, adelante, Cristiana. Se sacaron los ponchillos listos para ingresar al campo de juego Alejandro Meleán, camiseta número 8, y con la 30 Carlos Mateo Abastoflor, un volante de recuperación de salida como es Alejandro Meleán, y un volante ofensivo de llegada por el sector izquierdo como Carlos Mateo Abastoflor. Ya te confirmo quiénes se van. Gracias, quiero mandar un saludo cordial hasta Estados Unidos, hasta Naples. Está escuchando la transmisión del partido Oriente Guavirá Gerson Cepeda, que le manda un saludo cordial para todos los amigos de Naples en Estados Unidos, donde están prácticamente pendientes el desarrollo, cómo está Oriente, cómo está Blooming, cómo está Guavirá, cómo está River Plate, cómo están los equipos de Santa Cruz, Ali, Mauricio Camarato Rufino. Salud para Naples. ¿Sabes qué? Me imagino en Naples. La expectativa que hay por el rendimiento que puedan tener tanto Guavirá, muchísimos hinchas de Guavirá y sin duda también muchísimos hinchas de Oriente. Digo, el rendimiento de cara al reinicio del campeonato. Expectativa total, insistimos, apuntando a lo que pueda pasar cuando se reinicie el campeonato ya confirmado para la próxima semana. Está frente a la pelota, la atrás, saque de banda que le corresponde al plantel de Oriente Petrolero en salida. Buscando el balón para que esté por ese sector, para Samuel Guzmán. Está Guzmán con la pelota, flexiona los brazos, autoriza el árbitro de compromiso, don Carlos Arteaga. Esté por esa zona extremo, el hombre que lleva la casa, tiene para Ricardo Menacho. Intenta el balón, quitó para Cristian Árabe. Árabe con la pelota, dos hombres en recuidado, que hizo una personal. Toca para Árabe. Árabe con la pelota, pase cortito para que pueda llegar adelantado. Estaba adelantado Javier Vargas. Jugó con la casaca 35 y por lo tanto es tiro libre que le corresponde a Guavirá. Qué gran jugada la que hace Cristian Árabe para habilitar luego a su compañero Javier Vargas, que está como una especie de centro delantero. Habitual puesto, recordemos, de Riquelme. Hoy no está Riquelme. Pero bueno, la gran jugada de Árabe me parece que fue sacándose de una madre prácticamente a dos defensores. Le permitió habilitar a Vargas, pero Vargas ya estaba con el segundo presionado. El precio oriente una opción interesante en la ofensiva, tras la gran jugada de este hombre que lleva la camiseta número 7. Adelante, te escucho. No va más
más en Guavirá, Maximiliano Gómez, camiseta número 8, y con la 29, Brian Ewe, serán los hombres reemplazados, insisto, Alejandro Melián con la 8 a la cancha, 30, Carlos, Mateo Abasto Flora. Correcto, entonces Maxi Gómez abandona la cancha, también el jugador Brian Gómez, el 11 y el 29 respectivamente, va a ingresar Alejandro Benán con la casa número 8 y el 30 para Carlos Abasto Flor. Acá buscó, tocó para que pueda correr por el extremo izquierdo, intenta la pelota, toca el balón, pase cortito para que pueda llegar a través de Cristian Árabe. Árabe con la pelota, insiste para Árabe, en la marca está el jugador Portillo, tocó pase para San, para el jugador Samuel Garzón, intenta Garzón con la pelota, Guzmán, perdón, Samuel Guzmán con el balón, Garzón al de Blooming. Guzmán con la pelota en salida, buscó, levantó el centro, cuidado, se le fue la pelota, intenta para Dín Rodríguez, remate la pelota arriba, remate potente la pelota arriba, desperdició una situación clara Unión de Petrolero, saque de fondo que le corresponde a Guavirá Mauricio. Mira, te digo, esto se puede quebrar, digo, el resultado 0-0 por algún error como el que pudo haber pasado hace poquito en Guavirá. La pelota le termina cayendo de todas maneras al lateral derecho de Dín Rodríguez, que de manera incómoda termina rematando hacia la portería de Cuellar y desecha también una chance de abrir el marcador en este duelo que de momento se mantiene 0-0. Está frente a la pelota, busca en salida la gente del equipo de Guavirá, entregando para que aparezca para Portillo. Portillo con la pelota, toca el negro, te escucha delante Cristian Méndez Cabello. En Oriente se prepara Maxi Caire con la 5, Junior Sánchez con la 19, Juan Mercado con la número 14 y con la 10, Víctor Hugo Dorrego. 4 cambios manda, en este caso 5 cambios manda Antonio Puché. Enseguida te digo quiénes salen. Bueno, ¿qué te dicen los cambios? Vamos a ver, de aquí a partir de aquí, este Oriente que hasta ahora encaró, dale. Acaba de intentar apoyar el primer tanto, tocó el balón, va a ser corrido, busca correr para Jorge Lovera. Lovera con la pelota, busca remate Lovera, la pelota arriba. Sí. Estaba el saque de meta, saque de foto que le corresponde al plantel verde y blanco. Cinco variantes en total, en todo caso, para Oriente Petrolero, entre ellos Junior Sánchez, veo también a Juan Salvador Mercado. Parece que es Churri Cristaldo, si mal veo también a Dorrego. Mauricio. A partir de aquí, Cristian, vemos ya un Oriente más titular que el que hemos visto, incluido con Maxi Caire, ¿no? Aquí se adelantan los cambios que hablamos de Guavirá, pero a lo que te mencioné de Caire, Mercado, Junior Sánchez y además Dorrego, sumale a Víctor Hugo, a Jorge Hugo Rojas con la 77 y Jonathan Cristaldo con la 37, entendiendo que en tres ventanas pueden hacer hasta 11 cambios los equipos en estos partidos. Bueno, a ver, Caire, Junior Sánchez, el jugador Mercado, Juan Solo Mercado, Dorrego, Cristaldo y Hugo Rojas. Los 5 cambios. Sí. 6 cambios que en realidad, 6 cambios que realiza el técnico Oriente Petrolero. Van a ser 11 variantes, como bien así decía es. Cristian. Pero bueno, vamos. En Guavirá abandonaron el jugador, el Brian Ewes y Maxi Gómez con la casa 11. Ingresaron Alejandro Meliana y Carlos Dato Floro. Exacto. Adelante. Ricardo Menacho, 33, 35, Javier Vargas, 7, Cristian Árabe, 30, Yamir Verdecio y 27, Sebastián Álvarez, los hombres que se retiraron del campo de juego en Oriente, los 6 cambios. Gracias, repetimos los que abandonaron la cancha. Sebastián Álvarez con la casaca 27, Yamir Verdecio número 30, 33 para Ricardo Menacho, Javier Vargas con la casaca 35 y Cristian Árabe con la casaca número 7. Ingresaron Maxi Caire, número 5, Junior Sánchez con la casaca 19, Juan Salvador Mercado número 14, 10 para Hugo Dorrego, 37 para Jonathan Cristaldo y casaca 77 para Hugo Rojas. Los cambios en Oriente. Adelante. Último en salir que me faltó es Daniel Rojas, que deja el cintillo de capitán para Maximiliano Caire. Ahora sí, completados los cambios, ingresó Jorge Hugo Rojas. Gracias. Bueno, para esto son este torneo, Mauricio, para esto son estos partidos amistosos, para tratar de darle la competitividad, ritmo de competencia, y en caso de Maxi Caire, sea la primera opción. Hay que averiguar cómo va el caso de Maxi Caire con relación a la documentación. Acá viene para Gustavo Peredo. Peredo con la pelota primera aparece, se batean Reyes, triunfa Reyes, le cometían falta a Gustavo Peredo. Y es tiro libre, favorece Oriente en salida. Jugó en el partido contra. En el primer partido. Sí. Jugó. El segundo tiempo. Ahora vuelve nuevamente a darle minutos Puche al lateral derecho convertido en zaguero central argentino. A ver, un detalle. A partir de aquí vamos a ver el Oriente titular, ¿no ve?
porque son seis variantes. ¿Por qué Jorge Hugo Roca? ¿Por qué bueno, el mismo Junior Sánchez? ¿Por qué Juan Salvador Mercado? Son jugadores que habitualmente han venido jugando titular, con Cristal. Es decir, a partir de aquí vamos a ver la exigencia, la dinámica del Oriente que podemos ver cuando se inicia el campeonato. Y que coincidentemente, en su próximo, o sea, en su rival del torneo Reactivación, tienen que jugar con Royal Party Oriente. Y Guavirá tiene que jugar con Blooming. Exacto. Por eso es clave la competencia, por eso es importante que hubieran jugado este campeonato para poder tener un panorama más claro tras un parate largo, un mes sin competencia oficial. Saludamos a todos los amigos en los Estados Unidos que están haciendo la transmisión de RDC Redacción Deportes. Una pena, querían ellos ver el partido a través del streaming. No ha sido posible. Vamos, ojalá que pueda ser posible este próximo fin de semana el Clásico Oriente Blooming, Blooming Oriente. Acá buscando para Bastoflor, acá para Montenegro, Montenegro con la pelota, quitó para Baxi Caire, toca para Montenegro, busca el valor, primera y una falta. Falta, reclama el hombre Guavirá, no dice nada. El árbitro de compromiso, Carlos Sarda, dice que no hay absolutamente nada. Sí, cobra la falta. Cobra la falta, porque, bueno. No cobra el penal, ¿no? Porque dice está fuera. Por eso que. Mauricio. Sí, instrucción es tiro de esquina. Ah, tiro de esquina. Por eso no cobra la falta. Pues mira, porque vi que se fue hasta ahí. Tiene razón, Cristian. No cobró la falta, tiro libre, que tiro de esquina que le corresponde a Dante de Guavirá. Está frente a la pelota para Jorge Lovera. El hombre con la casaca 23 buscó, levantó el centro, lo ve el cabezazo, la pelota arriba, saque de meta, saque de fondo que le favorece al plantel de Oriente Petrolero. A segunda hora, 20 horas con 30 minutos, programado el partido que va a jugar Blooming frente al equipo de Royal Party, segunda jornada, Copa Calamay. Partido a jugarse acá en el estadio Ramón Tawiche Aguilera. Acá el compromiso, el partido va 0 para Oriente, 0 para el equipo de Guavirá. Buscando para Maxi Caire. Caire con la pelota, busca para Caire, entre el balón, pase largo. Primero aparece para Santiago Echeverría. Otro para Hugo Rojas. Va a encarar Rojas con la pelota, busca el pase corrido para Junior Sánchez. No logró retener la pelota. Y va a buscar en salida para Santo Navarro. Intenta en salida. Busca el hombre que lleva la casa 34. El pase largo para el correr para Gustavo Peredo. Primero sale en salida. Se equivoca. Y se molesta al cuerpo técnico del equipo de Guavirá. Ganó arriba Portillo. Tocó para que aparezca Ceballos. Ceballos con la pelota. Va a encarar para Hugo Rojas. Hugo Rojas con la pelota. Insiste para Hugo Rojas. Rojas el balón. Buscó para Rojas con la pelota. Levantó el centro. Va a intentar remate. Buen remate. No le pegó de lleno el nombre de Oriente Petrolero. Mejor la respuesta de Jairo Guayara. Sí, buena arremetida sobre todo de quien de Jorge Hugo Rojas, que saca 77 en la espalda. Él termina desbordando por el sector izquierdo. Me quedaba con eso. Es decir, Puche tiene a disposición, ya ahora recuperado a Cristian Árabe por el sector izquierdo, y también ahora tiene a Jorge Hugo Rojas, un hombre que desde que asumió Puche ha tenido una respuesta plena de este delantero, de este atacante, que normalmente suele ser el hombre que abre las defensas con su velocidad y su potencia. Me recuerdo el buen partido que hizo contra Bolívar cuando se jugó en este mismo escenario, y ahora, bueno, aparece como uno de los hombres más importantes que tiene Oriente en su ofensiva. Acá buscando en salida. Buscando el balón. ¿Lo conoce esto, Cristiano? Para que me lo busque, por favor. Acá busque en salida, toca la pelota afuera del balón. El pelotazo largo. Para que pueda correr prácticamente este extremo. Intenta la pelota, buscando en salida. Este es tiro libre, correcto. Es tiro libre que le corresponde al plantel. Esta oportunidad al plantel de Oriente Petrolero. Buscando en salida. Entrando el balón. Va a salir del fondo la gente del equipo de Oriente Petrolero. El pelotazo sale para el portero Valdivia. Vamos a ver qué es lo que va a intentar aparecer en ese sector para tratar de darle cierta proyección, cierta probabilidad de lo que pueda ocurrir en este compromiso importantísimo. Mauricio, este partido hasta ahora sigue 0-0. Julio. Partido por cuarto, por segunda jornada de Copa Calamay. Acaba de finalizar la primera semifinal de la Conmebol Sudamericana. Resultado final definitorio 2-3-0 para la Liga Deportiva Universitaria Quito, que le ganó Defensa y Justicia. Recordemos que los goles lo hizo Pablo Guerrero en dos ocasiones, minuto 17-42. Y Ezequiel Piovi al minuto 88. Con esto la Liga Deportiva Universitaria Quito tiene ventaja al partido de vuelta a disputarse en la Argentina. Bien, está entonces, bueno, enseguida se viene el partido por Copa Libertadores también, vamos a estar a la expectativa de ese duelo. Recordemos que aquí en Altahuichi, este partido por la Copa Calamay entre Guavirá y Oriente están empatando 0-0. Cristian. Totalmente de acuerdo,
Totalmente, es más, esto nos va a arrastrar a este ritmo porque estamos en el último tercio del partido, ir a la tanda de los penales si no hay goles, pero detalle fundamental, Marinangeli constantemente se agarra la cabeza, entró con el equipo titular, no sacó ventaja, se enfrentó a un equipo no habitualmente titular en Oriente y ahora se sobreexige físicamente con Oriente mucho más fresco en la cancha. Gracias, gracias, Cristian Méndez Cabello. Acaba a correr para Hugo Rojas. Roja con la pelota, va a encarar Rojas, Roja el balón, buscando, deja un segundo. Toca el pase corto para Juan Solo Mercado. Rebotó el remate, prácticamente con dificultad, buscando en salida. Apareció la pelota, pegó en la mano. En nombre de Oriente Petrolero, tiro libre. Tiro libre que le corresponde al plantel de Guavirá. Un partido, Mauricio, que ha habido poca creatividad de fútbol, ¿no? Poca creatividad. Comenzó bien, decía, y después fue bajando. Bueno, ahí está. Este partido de momento se mantiene 0-0. Estábamos jugando, no sé, el tiempo, Jesús. Está preguntando a la gente del TikTok también. Pero bueno, el partido va de momento 0-0. Vamos 79 minutos, 0-0. Los 79 hubo unos 6-7 minutos que se terminó parando, recordemos, por el inconveniente de las barras, ¿no es cierto? En resumen, unos 2 a 15 minutos de parón tuvimos, Mauricio. Acá tiro de gira que le corresponde al plantel de Oriente. Está frente a la pelota para Hugo Dorrego, el hombre que lleva la casaca número 10, el oriental, el hombre uruguayo en el plantel de verde y blanco. Está frente a la pelota Dorrego, Hugo. Aparece el hombre con la casaca número 10. Va a buscar el apoyo correspondiente. Buscando prácticamente defenderse con todo Guavirá. Buscó Dorrego con la pelota, buscó el centro, el cabezazo. Prácticamente Juan Solo Mercado lo hizo de forma efectuosa fuera de la cancha el balón. Y el saque de meta, saque de fondo que le favorece al plantel de Guavirá. Voy con Cristian Méndez Cabello. Cristian, ¿qué dicen los técnicos? Puché, ¿qué dice? ¿Qué dice el técnico Andrés Marinangeli? Puché está tranquilo porque ve que su equipo está empezando a acelerar el juego, lo está metiendo en un ritmo que Guavirá está desgastado en el partido y Marinangeli preocupado porque ha perdido la precisión en el partido. Claro, no es para menos con la pelota. Si te voy a preguntar algo. Sí, decime. La reunión del comité ejecutivo ha generado mucha expectativa, sobre todo esperando la confirmación o no de los campeonatos. La información, la primera información que salió fue que los torneos, tanto todos contra todos como por series, no se iban a anular, como en principio se había dado en el Conteo Superior que se realizó en Santa Cruz. Luego se quedó de que en la siguiente Conteo Superior en la Ciudad de La Paz se iban a someter los 17 clubes a un proceso abreviado por el tema de las acusaciones de amaño de partido. Hoy la información tenía que realizarse el Conteo Superior mañana. Hoy la información es que el presidente... Acá buscó el remate largo. Sigue el remate de Jorge Lovera. Para fortuna la pelota se dio un poquito. Se atrevió en el palo. No logró prácticamente marcarse el primer tanto para el equipo de Guavirá. Se salva Oriente Petrolero. Por eso me estaba queriendo comunicar con el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, don Ronald Paz, o la señora Danitza Solís, que es directora de la Federación Boliviana de Fútbol, hasta el propio presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, haciendo la consulta correspondiente, pero no hay la respuesta hasta ahora. Cuando estamos hablando, son cerca de las 10 minutos para las 20 horas 8 de la noche. Acá 23 de salida, buscando para Maxi Caire. Rechazó Maxi Caire de zurda, no se quiere complicar, la pelota fuera, cancha lateral. Saque de banda que le favorece al plantel de Guavirá. Entrando para que pueda correr para Gustavo Pérez. Sale, toca en salida para Junior Sánchez. Corre para Junior. Junior con la pelota, entregando. Junior tocó de primera. Intentaba en salida. Primero aparece para Portillo. Portillo con la pelota, ganó prácticamente para Sebastián Reyes de cabeza, tocando para que pueda correr para ese sector para Maxi Caire. Caire con la pelota, va a insistir el hombre de Oriente, buscando para Hugo Roja. Corre Roja, el balón está prácticamente mal ejecutado por parte de Ceballo. Es saque lateral defensivo, que le favorece a Guavirá. Sí, vamos a ver qué pasa con Guavirá. A ver, te había dicho Oriente, que arrancó con un equipo prácticamente alterno que ahora, hizo 6 variantes y ahora tiene un equipo más titular que el de antes. Sigue siendo el equipo que cuando tiene la pelota, cuando arranca Jorge Hugo Roja, cuando se junta con un hombre como Rego, genera mayores ocasiones de gol. Lo apoya además Ceballos, me parece un trabajo interesante lo que va del partido. Es más de momento el equipo de Verde en relación a su primer resultado. Acá buscando insalto, tocando para Ceballos con la pelota para Juan Solo Mercado. Mercado con el balón, intenta para Mercado para correr para Maxi Caire, que aparece como un solo hombre, como último hombre. Entra a perder para Edemir Rodríguez. Está Rodríguez con la pelota, entregando para Junior Sánchez, va a correr para Junior con la pelota, intenta para Junior con el balón.
Anticipa entrega de bordo para la parte izquierda, tocando para Samuel Guzmán. Guzmán con la pelota para Hugo Dorrego. Dorrego para Caparri, para Ceballos. Ceballos para Dorrego. Dorrego con la pelota va a intentar el hombre del equipo de Oriente. Busca el pelota solar a quien, a nadie. Mal ejecutado por parte de Dorrego. Saque de meta, saque de fondo. Partido que se torna aburrido. Cristian Méndez Cabello en este segundo tiempo. Le hablé de la sobreexigencia física. Fíjese usted, Fran Supayave estiró la pierna derecha y ya Andrés Marinangeli miró al banco de suplentes. Mauricio Cabral está listo para ingresar en el equipo azucarero. Variante inminente. Ahora, en el tema de Oriente, las dos primeras pelotas las dejó pasar Puché. Ahora la instrucción es, ya pasó, vamos con más precisión, porque ahora Oriente está jugando al mismo nivel de un Guavirá que había bajado su intensidad con un equipo alterno como lo abarcaba Mauricio. No ha cambiado tanto la exigencia como esperaba el entrenador español. Se mira Cabral. Gracias, gracias, gracias. Mientras tanto, por supuesto, se aprovecha en este sector. Acá van a hidratarse los jugadores del plantel de Guavirá. El balón está frente a la pelota, saque de fondo que le corresponde al plantel. Esta oportunidad de Guavirá. Va a salir para el portero John Jairo Cuella. Se viene otro cambio, otra variante, ¿no es cierto? Sí, señor. El español Sergio Llamas, camiseta número 14, listo para ingresar al campo de juego. Variante en el equipo azucarero. Recordemos que Supayave ya no está en la cancha para el ingreso de Mauricio Cabral. Variante en el equipo de Guavirá, se retira con la 10. Juan Carlos Montenegro. Variante en el equipo de Andrés Marinangeli. Jesús, hay penales, ¿no es cierto? Si esto termina empatado, ¿no? Así es, Mauricio. Recordemos que en esta Copa Calomay tiene que haber ganador, por lo que si no termina en empate, no vamos a la tanda de los penales y el ganador se llevaría 2 puntos y el perdedor un solo punto. Gracias. Ingresó también Sergio Llamas, el español, bien decía. Ingresó también Mauricio Cabral. La joyita Montenegro abandonó la cancha en el plantel de Guavirá. Jairo Cuella, te escucho, Cristiana. Por un cambio táctico, la salida de Montenegro tiene un porqué. Carlos Mateo Bastoflor va por la punta izquierda y Llama se queda con Melián en la mitad de la cancha. Acaba de intentar buscar a la gente de Oriente. Entrando para Jonathan Cristaldo, gritando con el balón. Otra vez en salida. Entrada para Junior Sánchez. Sánchez con la pelota. Abre espacio y toca para acá. Samuel Guzmán. Está Guzmán con la pelota. Intenta Guzmán con el balón. Buscó el remate. Centro. Mirá, qué falta de idea para ejecutar levantar un centro. Busca el cabezazo. Te escucho, Cristiana. Wilfredo Solito, camiseta número 3, listo para ingresar en Oriente Petrolero y anote con el lapicero de oro, uno de los goleadores históricos del refinero. El 11, José Alfredo Castillo, listo para entrar en la cancha, se van a retirar con la camiseta número 36, el hombre de la cancha se trata de Sebastián Reyes, es el uno, ahora te confirma el otro. Gracias, gracias, cambio, mirá. En definitiva, Puchilla va delineando y se está convenciendo de que los que tuvieron la oportunidad de estar del vamos no le da resultado, ¿no? Julio, lo sacó. Adelante, Cristiana. El último hombre que tiró un mal centro, usted lo apuntó, ¿no? No va más en la cancha, el 24, camiseta 24, Samuel Guzmán para el ingreso de José Alfredo Castillo. Así es, gracias. Pero, se va que... Ahora sí, Oriente va a jugar con un centro delantero. Nato, digamos yo, que conoce muy bien el puesto. Cristaldo no es centro delantero a pleno. Sí, sí. Se va Ceballos, perdón. Se va Ceballos, ¿no? Ceballos. Sí, correcto, correcto. Era el cartel anterior, perdón. 11 por 17, Luis Ceballos, ahora sí. Bueno, ingresa José Alfredo Castillo. Atento con Nero Castillo, que puede prácticamente romper ese cerrojo defensivo que tiene Guavirá. Acá, retención de cabeza Santiago Echevarría. Buscando para que pueda recibir, era para el jugador, era para el número 14, para Llamas, el español. Buscando para Samuel Guzmán. Entrando Guzmán con la pelota. Entregando pase cortito para que pueda recibir. Otra para Guzmán. Intentaba en salida, toca la pelota para el jugador. Era aquí, se está para Juan Solo Mercado. Quitó la pelota y se apoya para Gustavo Peredo. Peredo para Llamas, Llamas para Peredo. Peredo con la pelota, ganó arriba. Maxi Caid, la pelota fuera, cancha lateral que le favorece al equipo de Guavirá. Otra vez anticipó Maxi Caire, que aparece con mucha fortaleza en la última línea defensiva, intentando prácticamente lo sí. que corresponde en salida. Te escucho, Cristiano. Me recuerdo que la lesión de Maxi Caire fue en un partido frente a Nacional Potosí, en el primer partido que jugaba Oriente local, ¿te recordás? Y saltó a un cabezazo, una pelota dividida, cayó mal. Se viene Oriente. Acaba de intentar buscar el balón.
Busca levantar el centro, ganó arriba prácticamente el portero. Esta información, por supuesto, más que segura, por supuesto, lo que está ocurriendo a esta hora en la jornada de hoy. Acá buscando en salida, tocado para Maxime Cabral. Cabral con la pelota, 20 para Cabral con el balón, entra para Santo Navarro. Busca Navarro con el balón, intentando para que pueda para Llama. Llama con el balón, lo hace para Portillo. Intenta Portillo con la pelota, lo hace para el jugador, nos referimos al número 23, Jorge Lovera. Te escucho. Paréntesis, a ver, a propósito de lo que está pasando con el comité ejecutivo. Dale, después de esta jugada. Acá va a intentar, buscó el pase primero, aparece rechazando defensa la gente de Guavirá. Otra vez en complemento en salida. Intenta de marca para Junior Sánchez y falta, tiro libre, que le corresponde a la Furia Roja. Tal y como lo habíamos posteado ya, es decir, los dos campeonatos, tanto el todos contra todos como el torneo por series, van a continuar. Sí. Va a seguir decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora, el detalle está, el detalle relevante está, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En que el Tribunal de Disciplina Deportiva o el Tribunal de Justicia Deportiva va a seguir con los procesos a los clubes que han sido denunciados. Dale. Acá 23 el cabezazo, buscó, remató, gol. Gol de Guavirá. Gol. Gol azucarero. De Guavirá, Alejandro Meleán, el hombre con la casaca número 8, termina prácticamente marcando la primera conquista, el primer tanto, el primer gol en este partido. Primer tanto, primer gol del compromiso, Alejandro Meleán, el hombre con la casaca número 8, el hombre que había ingresado en este segundo tiempo. Guavirá derrota a Oriente Petrolero por un tanto contra cero. Voy con Cristian Méndez, Javier, el comentario. ¿Cómo lo viste el tanto? La Furia Roja derrota a Oriente. Hacía falta un rebote, un remate desde afuera del área que Valdivia no puede sostener, a sobrepique Ángel Vaca en el área chica, quiere impulsar la pelota, le queda para desviar con la cabeza hacia el poste más lejano el portero y Alejandro Meleán con pierna derecha cambiándole de poste a Valdivia, nada que hacer sobre el minuto 45 ya, marca, pidió disculpas a la banda. A propósito, Julio, a propósito, 8 minutos más se van a reponer. Gracias, gracias. Vamos a la información de Mauricio Cabral Ferrofino. No sin antes mandar un saludo para Milton Rojas. Está ganando tu equipo, está ganando Guavirá por un tanto contra cero. Alejandro Benán en la conquista. Guavirá derrota Oriente por un tanto contra cero. Un abrazo, ¿sabes para quién también? Para Carlitos Solís. Para Choco. Ah, hincha de Guavirá, ¿no? Hincha de Guavirá. Bueno, siempre, siempre escucha a Guavirá y siempre nos escucha a nosotros. Así que un fuerte abrazo hasta La Guardia. Carlitos Solís, como siempre, fanático del fútbol, fanático de RDC. Decía, la información pasa, se confirman los dos torneos. ¿Ya? Van a seguir tanto el torneo todos contra todos como el torneo por seres. Lo que posteó RDC hace poquito nada más, se confirma, lo ratifica el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. La noticia relevante pasa porque en el transcurso de que se vayan desarrollando los dos campeonatos, va a seguir trabajando el Tribunal de Disciplina Deportiva. Es decir, que si en esa investigación de que en ese proceso a los clubes denunciados por amaños de partido durante el transcurso se confirma y se ratifica. Si se confirma de que amañaron partido, inmediatamente serán descendidos. Es lo que acaba de informar ya de manera oficial el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Ratificado entonces, no se anulan el todos contra todos, ni la Copa o ni el torneo por series, van a continuar como quedaron, pero mientras tanto el Tribunal de Disciplina Deportiva va a seguir su trabajo y de ratificar o de encontrar culpable a los clubes que están de momento siendo acusados, serán descendidos de manera inmediata. Bueno, es la información prácticamente de último momento. Todo lo demás, Julio, que se dijo hasta ahora, simplemente pura especulación. Correcto, así que los que aseguraron de X, Z, Y o A equipo que prácticamente había incurrido en actos de amaño de partido, a cuidarse, ¿no? Porque el proceso de investigación todavía prosigue. Nadie hasta ahora es culpable. Nadie es culpable. Exacto, esa es la conclusión. Hasta ahora nadie es culpable, ¿no? Exacto, así que va a intentar buscar salida. Le hablamos a Maxi Caire, está perdiendo ahorita por un tanto 1-0.
se van a jugar 8 minutos en este, se va a adicionar 8 minutos. Busca la verdad para Capreca, Santiago Echeverría. Busca el balón, toca abrazando Navarro. Navarro con la pelota, 20 está para que para aparecer para ir el jugador. Era para Meleana. Autor del único tanto. Meleán la conquista, le da la conquista a Guavirá, que está ganando por un tanto contra cero. Buscando para Gustavo Peredo. Busca en salida Peredo. Entregando para que pueda para Mauricio Cabral. Cabral con la pelota. Hacía rebotar, tocó en Junior Sánchez, la pelota fuera de la cancha y lateral, saque de banda que le corresponde en esta oportunidad al plantel de Guavirá. Acá este torneo, el que acumula la mayor cantidad de puntos, se convierte prácticamente en ganador. Con este resultado, sumaría 4 puntos Guavirá. Sí, se queda con un punto oriente, ¿no es cierto? Sí, se queda con un punto oriente, nada más está ganando por 1-0 Guavirá. De momento, recordemos que perdió, empató en el anterior partido en los 90 minutos, frente a Blooming y perdió por los tiros penales, es decir, tiene un punto. Ahora con los 3 puntos, ahora suma 4 puntos y de momento pasando a comandar la Copa Calomay, ¿no? Así es. No sé lo que pasa, obviamente. Vamos a ver qué pasa en la parte en el último partido, en el segundo partido que hay en esta jornada doble. Hay falta en contra de Jonathan Cristaldo. Reclama el jugador, cobra don Carlos Arteaga y por lo tanto es tiro libre. Es tiro libre que le corresponde al plantel de Oriente, que está perdido por un tatón trasero. Aparecen dos hombres en barrera, va a colocar la pelota. Me parece que es Hugo Dorrego, el oriental, el uruguayo. El hombre que lleva la casaca número 10 en el Julio. Te escucho. Blooming salta a la etapa precompetitiva en el campo naciente de este escenario deportivo. Royal Party decidió hacerlo en zona de camarines pensando en el segundo partido. Correcto, todo prácticamente sin entrar para el segundo partido. Rata Cristina Vete Cabello. Está frente a la pelota para Dorrego. 2-3 hombres en barrera. Está Dorrego frente al balón. Hugo Dorrego frente a la pelota. Vamos a ver qué es lo que va a autorizar el compromiso. Cuidado, hay agarrones, no va a permitir aquello. Mientras tanto, que está frente a la pelota Dorrego. Está Hugo Dorrego frente al balón. 3 hombres en barrera. Tiro libre para Oriente. Una especie de corto, un poquito abierto, un poquito más adelante la pelota. A pocos centímetros prácticamente de la área grande. Está frente al balón. Dorrego con la pelota, buscó Dorrego. La pelota, las manos del portero Cuellar. Intenta el balón. Era para Junior Sánchez, prácticamente sola para Soleto. Soleto con la pelota, va a entregar para el portero, para Valdivia. Intentando para Valdivia. Valdivia con la pelota, buscó el pase largo. Va a entregar para que pueda correr para Jonathan Cristaldo. Anticipa y falta y tiro libre nuevamente. Tiro libre que le corresponde a Oriente Petrolero. Recta final de ese partido, Mauricio. Sí, recta final. Oriente intenta lograr el tanto del empate para forzar a los tiros penales. Pero bueno, vamos a ver si que lo logra. Dorrego frente a la pelota. Arriba ya está José Alfredo Castillo. Aparece también Cristaldo. Se suma Juan Salvador Mercado. Se suma también Junior Sánchez. Va también Soleto. Todo el arsenal de Oriente en procura del tanto de la igualdad. Está frente a la pelota. Tiro libre. Tiro libre que le corresponde al plantel refinero. Está Dorrego frente a la pelota. 2 hombres en barrera. Está el uruguayo. Autoriza Carlos Arteaga. Tiro libre para Oriente. Aparece Dorrego con el balón. Buscó, levantó el centro. Rechazó de cabeza. El jugador llama el español. Otra vez insiste. Buscando en salida para Edemir Rodríguez. Otra vez balón. Va a intentar prácticamente lo que corresponde en salida. Busca el centro, apareció el jugador Jonathan Cristaldo, buscó, remató, la pelota se le escasamente desviada. La pelota se le escasamente desviada y se salvó el equipo de Guavirá, Mauricio. Sí. Casi llegó el empate para Oriente. Sí, se toman la cabeza todos los del cuerpo técnico, los hinchas de Oriente que están apostados también en las graderías del estadio Itagüichi. Una pelota que la recibe Cristaldo con incomodidad, que logra de todas maneras dominarla, controlarla, remata cruzado, pasa toda la boca del arco. Por poco y marca Oriente el tanto del empate. Se pierde Cristaldo con esa opción inmejorable. Acabo con el salto para Mercado. Mercado con la pelota. Bueno, la pelota pegó el brazo. La pelota pegó el brazo de Salvador Mercado. Dice Carlos Arteaga y reclama. Reclama prácticamente lo que corresponde en salida. Se equivocaba Guavirá, para fortuna la pelota pegó en el brazo del hombre de Oriente y por lo tanto es tiro libre que le favorece al equipo de Guavirá. Ya estamos en la recta final del partido. 8 minutos adicionales en esta primera etapa. Buscando para Santiago Echeverría. Está el hombre que lleva la casilla número 4, Santiago Echeverría. Va a hacer el tipo de distancia para John Jairo Cuellar. Intenta el balón. Buscando para Jairo Cuellar con la pelota. Entrando en salida. Va a tocar para Samuel, para Guzmán. Intenta con la pelota. Busca prácticamente corriendo para Mauricio Cabral. Corría Cabral con la pelota. Le comete falta. Tiro libre que le favorece a Guavirá. Tarjeta ya para Guzmán. Cristian Méndez Cabello. ¿Qué es lo que dice? Puché sabe que se le escapa el partido de las manos. Claro.
Claro, se molesta con Jonathan Cristaldo, que quiere bajar a hacer mayor oposición para tratar de generar un contraataque. Le dice, no, se estresaron en una gresca, le dice, voy, y el otro, no, voy, hasta que el técnico se impuso. Dejará dos hombres de contraataque porque sabe que es la última pelota cuando nos quedan 20 segundos. Está frente a la pelota para Jorge Lovera. Se apresta Guavirá a sumar esta victoria importante, sumar 4 puntos en el torneo Copa Calomay. Lovera con la pelota, buscó, levantó el centro, rechazó para Junior Sánchez. Busca en salida, va a intentar buscando el balón, la pelota fuera, fuera de la cancha. Ya observó su cronómetro don Carlos Arteaga. Intenta la pelota en salida, lateral que le favorece al plantel de Guavirá. Estamos en la parte final, último segundo del compromiso. Buscó para Jorge Lovera, entregó la pelota cuando en este momento va a ir el pase largo para Juan Mercado. Entregó, primero aparece el cabezazo de Santiago Echeverría. Aparece para el portero Jairo Cuida cuando dice final. Final, 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 final. Final de compromiso, final del partido. Rapidito un comentario, una síntesis final con Mauricio Cabral Ferrufino. Y luego prácticamente nos vamos al segundo partido. Sí, finalizó el duelo, termina ganando Guavirá, que asestó en el momento exacto, en el momento preciso, ante un rival que jugó gran parte de este duelo, el 80% del partido, si es que vale el término, con un equipo alterno. Cuando ya había introducido 6 variantes Puché en Oriente, termina logrando en todo caso Guavirá a través de Meleán el único gol del partido, el 1-0, que termina dándole 3 puntos vitales, que lo coloca al frente de momento de la Copa Calomay y como un serio aspirante a ganar este torneo relámpago, este torneo rápido de 3 fechas que se ha jugado aprovechando el parate. Bien por Guavirá, que bueno, este tipo de triunfos le da sin duda una inyección para cuando el torneo oficial se reinicie, Julio. Correcto, hacemos una pausa, cerramos momentáneamente esta transmisión, hacemos una pausa, cuando retornemos nos metemos bien en el partido, en el compromiso que se va a jugar entre Blooming y el equipo de Royal Party. Hacemos la pausa, luego retornamos cabina número 2 del estadio Ramón Tawich Aguilera. A ver. Está bien, Redacción Deporte RDC. Lo viviste, lo disfrutaste en RDC.